Y ahora aquí cómo se ve, así. Arranco yo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta casa, que es vuestra casa. Es una satisfacción, una auténtica satisfacción para mí estar hoy aquí como ministro inaugurando por primera vez este pleno anual del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte. Soy consciente de que este órgano colegiado tiene una especial trascendencia al ser un espacio vivo de asesoramiento artístico, también de gestión, además de dar voz a los distintos sectores del ámbito estatal de la música, el teatro, la danza o el circo. Os agradezco mucho, os agradecemos mucho a todos que estéis aquí para colaborar en la administración, en el buen hacer de las artes escénicas y musicales de nuestro país, claro está, en el marco siempre de nuestro ámbito propio de competencias y de responsabilidades. Coincidiréis conmigo en la necesidad de que nuestros sectores artísticos avancen a través de la cooperación y el diálogo constante y sincero. Una afirmación válida en una situación de normalidad, pero imprescindible en un contexto como el de esta grave crisis. No quiero dejar de agradecer la presencia de los representantes de Acción Cultural Española, del Instituto Cervantes y de la Agencia Española de Cooperación. Nos reunimos aquí para hacer balance común de lo realizado y de lo acontecido en este año, en este difícil y singular año. También para informar de las principales acciones previstas para el próximo y, lo que es más importante seguramente, para escuchar la voz de los distintos sectores a través de su tejido asociativo, sus profesionales y las instituciones autonómicas y locales que conforman el Consejo. Como todos sabemos, está siendo un año muy difícil para el conjunto de los ciudadanos debido a la pandemia, esta pandemia global. Pero es necesario también reconocer públicamente que el impacto en el mundo de la cultura ha sido especialmente duro, sobre todo para el sector de los espectáculos en vivo, por su dependencia absoluta, natural, del público. Quiero transmitiros mi preocupación por vuestros problemas de viabilidad. Sabéis que desde el comienzo de la pandemia he mantenido una interlocución habitual con el sector, tanto en persona como a través de mi equipo. En el último trimestre, tras la breve tregua que nos dio el verano, también he promovido reuniones autonómicas con los consejeros de cultura de las comunidades autónomas, con sus consejeros de sanidad y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, he estado siempre en contacto y coordinación con el ministro, con Salvador Illa, promoviendo reuniones conjuntas para que pudiéramos trasladarle vuestras preocupaciones, vuestras inquietudes de primera mano. Fruto de esta interlocución, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un conjunto de recomendaciones sobre aforos en espectáculos públicos con el objetivo de armonizar criterios sobre las condiciones de celebración de eventos culturales en los distintos territorios, siendo conscientes, como somos, en todo caso, de la diferente y dinámica incidencia del virus en cada territorio y del respeto debido al marco competencial al que me refería. Igualmente, desde el propio Ministerio de Cultura y Deporte promovimos una campaña, y contamos con la colaboración de muchos de vosotros, una campaña de comunicación bajo el lema «La cultura es segura», así como diversas declaraciones institucionales de los más altos responsables sanitarios en la misma línea y en el mismo sentido. Nos movía un mismo objetivo: animar a los ciudadanos a ir al cine, a ir al teatro, a los conciertos, a ver un espectáculo de danza o de circo. En el mismo sentido, recomendé a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la consideración de las salas de conciertos como centros culturales y no como espacios de ocio nocturno, sobre todo si éste se entendía como ocio informal que no garantizara la salud. Me consta que algunas comunidades autónomas, pienso en Baleares o pienso en la Comunidad Valenciana, han avanzado en este sentido. Pese a todo ello, la expansión del virus no está facilitando el proceso de recuperación de los niveles de confianza y de normalidad necesarios para relanzar el sector con toda su fuerza, que es mucha.
Tenemos ahora la vista puesta en el comportamiento del virus tras el periodo de las fiestas navideñas. Como ha dicho recientemente el presidente del Gobierno, es el momento de hacer un último esfuerzo y de no relajarse para que en el año 2021 podamos volver a la actividad con cierta normalidad. Y, por supuesto, la actividad escénica y musical. Necesitamos la cultura, es un derecho y forma parte de nuestra condición humana. No hay humanidad, no hay sociedad sin cultura. Haciendo balance durante este año que dejamos atrás, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria, estos efectos que ha tenido en los sectores culturales. Lo hemos hecho con medidas extraordinarias, tanto presupuestarias como de cobertura social, que han tratado de paliar el daño y de dar oxígeno a la música, a la danza, al teatro o al circo. Nuestro objetivo siempre ha sido no dejar a nadie atrás, es decir, apoyar a los trabajadores y dar sostén a las estructuras del ecosistema cultural. Es probable que no hayamos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto, pero es verdad, y hay que subrayarlo, que hemos conseguido mucho en las peores condiciones posibles, inimaginables, hace solo un año. En este sentido, es justo reconocer que, como consecuencia de este contexto excepcional, hemos podido aprobar medidas que suponen un antes y un después en la consideración de los profesionales de la cultura en España. Estoy pensando en la prestación por desempleo para los artistas de espectáculos públicos, que, pese a su intermitencia, han podido estar protegidos por primera vez en nuestra historia desde el Real Decreto Ley de 5 de mayo. O en el subsidio para los técnicos y trabajadores auxiliares, aprobado ahora en noviembre y que supone un primer paso hacia su pleno reconocimiento como trabajadores necesarios de la cultura. El corolario de estos reconocimientos, con visibilidad, certeza, seguridad jurídica, será el Estatuto del Artista, que debiera ver la luz, que deberá ver la luz, que verá la luz en esta legislatura y lo antes posible. En lo referente al mantenimiento de las estructuras, ya conocéis las ayudas de la convocatoria competitiva, que por importe superior a 38 millones de euros ha habilitado el Gobierno y que en breve llegarán, después de todo el procedimiento administrativo, parlamentario y de Hacienda, a los agentes del tejido. También hemos apoyado a las instituciones escénicas y musicales a través de ayudas nominativas, a pesar de que este año hemos vuelto a trabajar con un presupuesto prorrogado de nuevo. Todo este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo suplementario de todo el Ministerio de Cultura y Deporte y especialmente a los equipos del INAEM, encabezados por su directora, a mi izquierda, su directora general, Amaya de Miguel. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerles hoy aquí públicamente su entregada labor, su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Con respecto al futuro que se abre ante nosotros, ya he anunciado en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha del Centro Nacional de Difusión de la Danza. En los primeros meses de este año, con una partida presupuestaria inicial de 2 millones de euros para 2021. Como no podría ser de otra manera, vamos a trabajar intensamente con otros departamentos ministeriales para implementar el Estatuto del Artista al que me refería antes. Una medida que ha estado muy presente en los foros del sector y en el debate político-cultural durante la pandemia, poniendo de manifiesto la importancia que tiene su concreción y su desarrollo a la hora de resolver la vulnerabilidad estructural de nuestros trabajadores. El miércoles pasado me reuní con los portavoces parlamentarios de los grupos que fraguaron el informe en el Congreso y después de las Navidades, inmediatamente después, promoveré los trabajos interministeriales. También queremos abordar la necesaria y urgente reforma del INAEM, una reforma que permitirá mejorar la gestión de sus unidades artísticas y dotar de eficacia a las políticas de fomento de las artes escénicas y musicales en España. Pero, queridos amigos, como dijo don José Echegaray, donde no hay presupuesto, no hay política posible. Por ello, hemos aumentado el presupuesto total del INAEM para 2021 en 53 millones de euros, lo que supone un incremento del 34,5% con respecto al presupuesto del que venimos. De este total, 44 millones provendrán de los fondos europeos y se destinarán a la digitalización, a la modernización y a la mejora de la competitividad de este sector. Contamos con todos vosotros, administraciones y representantes de la sociedad civil, para aplicar estos recursos extraordinarios de la forma más eficiente e inteligente posible. No solo para paliar el daño, sino sobre todo para transformar y fortalecer
al sector de cara al futuro a eventuales crisis. Voy terminando. Sé que tenéis por delante una sesión intensa de trabajo y tengo que deciros que me interesa mucho el resultado de este encuentro y de las reflexiones que surjan. Voy a seguir esta tarde con vosotros para escucharos. Muchas gracias a todos, os deseo buena sesión de trabajo y como ya se acercan las fiestas navideñas, también mucha salud, sobre todo para el nuevo año y que podamos tener plena actividad sin restricciones en 2021. Tenéis a un ministro, a este que os habla, decidido en trabajar de la mano con vosotros, en equipo, con la mejor voluntad y todo mi compromiso. Os dejo ya con la vicepresidenta del Consejo, con Amaya de Miguel, directora general de INAEN, que va a dirigir la sesión y va a dar paso a los distintos puntos del orden del día. Muchas gracias a todos y gracias por estar en esta casa, que es vuestra casa, como decía al principio. Gracias, ministro. Pues seguiremos con el orden del día. El punto número 2 es la aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno celebrado el 12 de diciembre de 2019. Creo que no ha habido ninguna objeción. Si la hubiera ahora, ¿no? Bueno, pues queda aprobada el acta. El punto número 3. Es el informe sobre la renovación de las vocalías del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y nombramiento de los 4 nuevos vocales designados por el INAEM que formarán parte de la Comisión Ejecutiva a partir de 2021. Le paso la palabra al secretario general del INAEM, José María Castillo. Ministro, directora, buenas tardes a todos. Con respecto al punto del orden del día, informar que se comunican los siguientes ceses y nombramientos de los siguientes vocales en representación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Han cesado don Martín López Vega González como vocal representante de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que ha sido sustituido por don Pablo León Gasalla. Se anuncia además el cese de doña Àngels Ponsa i Roca de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que será sustituida en breve en el Boletín Oficial del Estado por doña Rosa Tubau Lloria. En relación con las asociaciones, federaciones y organizaciones del sector presentes en el Consejo Estatal, se informa de los siguientes ceses y nombramientos. Doña Raquel Andueza Soto sustituye a don Joan Bosch Antón, como representante de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, GEMA. Doña Clara Carmen Pérez Pérez sustituye a don Juan Ignacio Vilar García como representante de la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de Artes Escénicas. Y por último, doña Marta Sitjà Verdaguer sustituye a doña María Soledad Rico Martínez como representante de la Asociación de Profesionales de Arte de Calle, PATEA. Respecto a las vocalías de designación directa del Ministerio de Cultura a propuesta del INAEM, se informa de que se va a producir el cese de 7 vocales al finalizar ya su periodo de 3 años de vigencia. Don Carlos María Ladró Arroyo, en teatro. Doña Eva María López Crevillén, en danza. Don José Antonio Pascual Garrido, en circo. Doña María Josefina Bayo Jiménez, en música. Don Leandro Raúl Mendoza Artagabeitía, en circo. Doña María Antonia Osácar Gallego, en teatro, y don Miguel Ángel Berna Ballén, en danza. Asimismo, a propuesta del INAEM, en atención a su reconocido prestigio y especiales conocimientos técnicos y teniendo en cuenta la participación equilibrada entre mujeres y hombres dentro del Consejo Estatal, se nombrará en breve a los siguientes vocales por los sectores artísticos. Don Toni Casares, en teatro. Doña Idoya Otegui, en teatro. Don Lomi Estil, en circo. Don Javier Menéndez, en música. Doña Arancha Carmona Sánchez, en danza. Don Carmen Jiménez Morte, doña Carmen Jiménez Morte, en danza. Y doña María Elena Ros Díaz, en circo. Como bien saben, entre los 7 vocales salientes que despedimos hoy, 4 han formado parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo, que son
don Carlos Aladró, doña Eva María López Crevillén, don Leandro Raúl Mendoza Artagaybeitia y doña María Antonia Usácar Gallego. Para sustituirlos en la Comisión Ejecutiva, y una vez consultada su disponibilidad y tras su comunicación a la Comisión Ejecutiva y en estos momentos al Pleno del Consejo, les anunciamos la incorporación de los siguientes vocales. Don Toni Casares en teatro, doña Idoia Otegi en teatro, don Lomi Escir en circo y doña Arancha Carmona Sánchez en danza. Por último, les informo de que como consecuencia de su aprobación en Comisión Ejecutiva y tras su comunicación y aprobación por el Pleno, se va a proceder a la incorporación de la Unión de Actores y Actrices al Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, cuyo representante, don José Ignacio Muñoz Gallo, Iñaki Guevara, se encuentra aquí hoy como invitado al Pleno. Con la inmediata incorporación de la Unión de Actores y Actrices al Consejo, se completa la totalidad de las posibilidades de incorporación de asociaciones de ámbito estatal al Consejo, ya que les recuerdo que el Real Decreto de los órganos asesores del Ministerio limitan a 40 el máximo de asociaciones del Consejo. Gracias, José María. Quería agradecer a los salientes la labor que han ejercido con nosotros durante estos años. Sabéis que para nosotros vuestra opinión, vuestro consejo, vuestro apoyo es fundamental y, aunque salgáis de los órganos ejecutivos, seguiremos contando con vosotros. Eso lo tenemos bastante claro. La higiene permanece, eso está claro también. Bueno, y dar la bienvenida a los nuevos representantes, que son de todos sobradamente conocidos, pero aún así yo le voy a pasar la palabra a Jaime Guerra para que haga una breve exposición del currículum de cada uno de ellos. Jaime, por favor. Bueno, un poco para aquellas personas o vocales del Consejo Estatal que no conozcan a la totalidad de los 7 nuevos vocales que se van a incorporar, les voy a hacer una muy breve reseña de cada uno de ellos. Don Toni Casares, que es director escénico vinculado a la Sala Beckett de Barcelona desde su fundación, es actualmente su director desde el año 1997. Idoia Otegi es la directora del Festival Internacional de Títeres de Tolosa y cofundadora y directora del TOPIC, del Centro de la Marioneta de Tolosa, abierto en 2009. Lomi Etzil ha sido vicepresidente de Circo Red, la Asociación Circo Red, Federación de Asociaciones de Circo de España, y es fundador y director artístico de la empresa Ciertos Artistas, del Festival de Circo Altea, y cofundador de la Asociación Valenciana de circo. Carmen Jiménez Morte, en el área de danza, es catedrática de análisis y práctica de obras coreográficas y de repertorio de danza contemporánea del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Y Javier Menéndez Álvarez, en el área de música, es el actual director gerente del Teatro de la Maestranza y con un enorme currículum, sobre todo en Oviedo, que es de donde procede y donde ha ejercido muchísimos años su trabajo profesional. Arancha Carmona, en danza también, ha sido coreógrafa del Ballet Nacional de España, con el espectáculo Sorolla, y ha realizado coreografías en distintas entidades. Es maestra invitada en numerosas organizaciones y asesora y colaboradora en diferentes cursos de formación en la Comunidad de Madrid. Y finalmente, Elena Ross, en el área de circo, es la cofundadora de Carampa, Escuela de Circo, de profesionales y artistas y creadores de circo, y que reúne y da estructura al sector profesional y a Circo Red. Formó parte durante 6 años del equipo del Teatro Circo Price como asesora y coordinadora de su departamento artístico. Muchas gracias, Jaime. El punto número 5, perdón. Es el informe sobre Platea 2020 y las previsiones para la octava edición. Le paso la palabra a Patxi Larrañaga, que está aquí. Pero un minuto, Patxi.
Gracias. Buenas tardes, señor ministro y director general, estimados asistentes. Quizá en una situación de normalidad nos detendríamos un momento a hablar de los números de la edición que tenemos ya terminada y analizada, que es la de 2019. Pero quizá 2019 nos parece ya a todos tan lejano como la Edad Media, y creo que les han facilitado todas las tablas de los datos pormenorizados y de la comparativa de las primeras 6 ediciones. Por supuesto, a partir de hoy estoy a disposición de todos para cualquier duda o aclaración que necesiten, tanto por correo como por teléfono. La conclusión más evidente que se extrae de esos números es la estabilización del plan y la continuidad de sus números básicos. Esto se debe a que la cantidad y diversidad de teatros y compañías que participan en el plan es suficiente como para que los números vayan acercándose siempre a la normalidad gaussiana. Respecto a la edición de 2020, de la que supongo que tendrán más interés en conocer datos, tampoco podemos presentarles los datos terminados ni un análisis pormenorizado porque, como les diré ahora, la edición no ha terminado. En un momento tan temprano como abril, el programa decidió prolongar el periodo de representaciones al primer trimestre del año siguiente, cosa que no había ocurrido nunca, previendo que el estado de alarma entonces imperante, que era muy posible, como después se confirmó, que fuera prorrogado, impidiera la realización de lo que estaba programado previamente. Puedo decir que de las 864 representaciones que Platea tenía previstas en 2020, hasta el día de la fecha tenemos 93 cancelaciones. Esto, por supuesto, es un dato negativo, pero desde luego yo creo yo que un daño más limitado de lo que en principio podríamos haber supuesto en abril, en mayo o en junio. Tenemos, por tanto, 771 representaciones vivas, 527 programadas este año y 244 programadas el año que viene. Repito, nuestros pronósticos, hasta el día de la fecha, hoy tenemos una representación en Logroño, se han realizado ya 482 funciones. Esto tiene, primero, una repercusión importante. La primera que, repito, a día de hoy, se ha salvado el 89% del programa. Cifra que, comparada con otros ámbitos, otros sectores, puede llevarnos a pensar que el daño existe, pero no ha sido lo que podía haber sido. Tenemos otro daño también, que no podemos ocultar, que es que las limitaciones de aforo en un sistema como el nuestro, que depende de las taquillas, sí ha provocado que las mermas que las compañías han sufrido en las percepciones de los cachés, algo que siempre está presente en el programa, que depende de los resultados de taquilla, hayan sido superiores a las habituales. No obstante, y dentro de que, insisto, a todos, el único dato positivo hubiera sido que todo el mundo hubiera cobrado su caché íntegro, esa merma está bastante limitada. El dato es hasta el 23 de noviembre, porque son datos difíciles de computar, pero hasta el 23 de noviembre habían actuado en Platea 163 compañías, el 75% de las cuales habían tenido alguna merma en esa percepción de cachés. Sin embargo, solo 18 de estas 163 compañías habían tenido una merma superior al 10%, entre el 10 y el 17, que es el máximo que alguien puede perder sobre su caché en Platea. 18 compañías. Hay 66 que habían tenido una merma de entre el 5 y el 10% y 46 que habían sufrido una merma de menos del 5%. Estos son los datos, repito, a 23 de noviembre. Hasta hoy, desde el 3 de agosto hasta hoy, todas las semanas ha habido funciones de Platea en algún punto del territorio nacional. Esto supone que ha habido funciones de Platea en 139 municipios distintos, protagonizadas por 180 compañías distintas. Aparte de los beneficios materiales que suponen que esas compañías hayan percibido una cantidad por los honorarios de sus representaciones, creo que tenemos que tener en cuenta los beneficios inmateriales que supone que se haya mantenido la actividad escénica en muchos lugares en las que ha sido, si no la única, sí, prácticamente la única. Y ya para terminar y no aburrir, bueno, también una consecuencia importante. A día de hoy, el presupuesto de ejecución de Platea, la ejecución del presupuesto de Platea, perdón, suele estar entre el 88 y el 90% de lo presupuestado por motivos inherentes al funcionamiento del programa. A día de hoy es previsible que vayamos a ejecutar alrededor de un 80. Es previsible, si las condiciones sanitarias se mantienen por lo menos como hasta ahora.
Todo esto ha sido posible por dos motivos, creo yo. Primero, por la dedicación ejemplar de las compañías, que en muchos casos han dedicado a la gestión un tiempo completamente fuera del que sería razonable en personas dedicadas a la actividad artística, a los gestores de los teatros integrados en platea y, si me permiten decirlo, también al personal a mi cargo desde que empezó el confinamiento en marzo. Toda ella gente que ha trabajado contra unas condiciones muchas veces muy desfavorables y en muchas ocasiones me consta contra situaciones personales e incluso dramáticas. Siendo esto importante, no me parece lo más importante, porque las personas pasamos y las instituciones permanecen. El programa que sabíamos que era muy flexible, nos ha demostrado que era más flexible de lo que creíamos. La mayor ventaja de Platea es que es un programa que trabaja muy pegado a la realidad prácticamente día a día. Y el mantenimiento de estas funciones y de las que quedan ha sido posible porque con el trabajo de estas tres partes, teatros, compañías y nosotros, hemos estado desde el mes de marzo en un trabajo incesante de cambiar las fechas de representaciones hasta el momento en que cada lugar aparecía una grieta posible de programación. Esta es la única explicación. O sea, todas esas representaciones han ido cambiando en el calendario hasta que han caído en un lugar y en un momento en el que el teatro era posible. Y ahí se han ubicado. Espero que cuando nos volvamos a reunir les pueda confirmar que los daños no han sido tan severos o incluso que han sido algo menores de lo que les estoy diciendo. Gracias. Perdón. Respecto a la edición 2021, sí que va a haber alguna novedad, sobre todo porque vamos a aprender de lo ocurrido con el virus. Y si habrá alguna novedad, que creo que les comunicará después la directora general. Muchas gracias. Gracias, Pachi. El próximo punto del orden del día es el informe sobre las ayudas de convocatoria pública del INAEM para 2020. Van a tomar la palabra los dos subdirectores. Primero empezará Antonio Garde, subdirector de Música y Danza. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Conocéis el calendario de gestión de la convocatoria, con lo cual voy a dar unos pocos datos para no lastrar el desarrollo de la sesión. En la convocatoria de este año hemos procesado un total de 1.053 solicitudes, de las que 790 corresponden a proyectos de lírica y música y que supone un incremento del 34% con respecto a las solicitudes de 2019 y 263 en danza, que representa un descenso del 3% con respecto a los datos de 2019. Este descenso se debe a la organización que hemos hecho este año de las solicitudes, que al final obligábamos a presentar una sola solicitud por peticionario, lo que supone que los proyectos, por ejemplo, de gira por España y gira por el extranjero, venían unificados. Entonces, los datos tampoco se pueden comparar muy bien con el volumen de gestión de la convocatoria de 2019. En cuanto al presupuesto, la dotación de la convocatoria de 2020 ha sido de 16.553.482 euros, distribuidos de la siguiente forma. 10.350.000 euros corresponden al crédito extraordinario concedido por el Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, y 6.203.482 del crédito ordinario. El importe concedido, después de que hayamos publicado la resolución definitiva, que como sabéis lleva fecha del 9 de diciembre, ha sido de 11.702.482 euros en las modalidades de lírica y música, que supone un incremento de más de 8 millones con respecto a 2019 destinado a proyectos de lírica y música, y 4.851.000 euros que van destinados a proyectos de danza, que supone casi doblar la cuantía destinada en 2019 a los proyectos de danza. El número total de las ayudas que hemos concedido, de los proyectos que hemos atendido, ha sido de 574, de los cuales 408 corresponden a lírica y música, 262 en las modalidades que tradicionalmente conocemos como apoyo a proyectos de música y lírica, 146 a las modalidades de estructura y 166 proyectos de danza. Quería deciros también que, bueno, estoy a vuestra disposición por si queréis luego que amplíe algún dato, pero deciros que este enorme esfuerzo que han hecho las subdirecciones para poder llegar a este punto
ha estado guiado por una doble conciencia. Una conciencia de sector. Somos muy conscientes de las especificidades que tiene el sector de los sectores a los que atendemos, aunque nos cueste muchas veces hacérselo entender a las instancias más duras de la Administración, y nos sentimos muy concernidos por las dificultades que han marcado el desarrollo de este año. Y como segunda parte de la conciencia que ha guiado nuestro trabajo, decir que tenemos una marcada conciencia de servicio público. Cada hora trabajada con la intensidad y la premura de tiempo que ha requerido la gestión de la convocatoria de este año ha sido un acto de defensa de la cultura y de lo público, os lo aseguro. Y por eso quiero agradecer de una manera muy explícita el trabajo que ha hecho todo el personal de la Subdirección General de Música y Danza, sin cuya dedicación esto habría sido imposible. Es verdad, como decía Patxi, que las personas pasamos y que quedan las instituciones, pero también, como complementario a lo que decía él, las instituciones somos las personas que las defendemos en cada momento. Y la defensa que ha hecho el personal de la Subdirección ha sido ejemplar. No solo de la Subdirección General de Música y Danza, también de la Secretaría General y nuestros compañeros de la Subdirección Económico-Administrativa, que están en el último eslabón de la cadena de tramitación, y también nuestros compañeros de la intervención, que aunque normalmente aparecen en esta película como los villanos, el esfuerzo de este año por hacer un trabajo conjunto para sacar el trabajo adelante ha sido también ímprobo. Y también quería agradecer al sector la capacidad que ha tenido para entender y para respetar que nos hayamos retraído al trabajo más de subdirección y que hayamos descuidado quizá tal vez esa parte que es la que más nos gusta, que es la de escucharos, la de ser partícipes de los proyectos en la etapa de gestación, y que este año lo hemos tenido que dejar un poquito aparcado para poder atender la urgencia de la tramitación de los documentos de pago. Así que hasta aquí mi intervención, como os reitero que estoy a vuestra disposición para ampliar cualquier dato. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Tiene el uso de la palabra Fernando Cerón, que es el subdirector de Teatro y Circo. Buenas tardes a todos. Yo no voy a redundar en lo que ha dicho Antonio. El esquema ha sido muy parecido en los agradecimientos que ha hecho a todo el personal del INAEN, porque realmente no sé si sois conscientes del enorme esfuerzo que ha supuesto el poder llevar a cabo una convocatoria como la que hemos establecido este año. Convocatoria muy diferente a las habituales, pero porque éramos conscientes de que no podíamos ofrecer lo mismo que ofrecíamos habitualmente, porque las circunstancias eran absolutamente excepcionales y era nuestra absoluta obligación el adaptarnos a las necesidades del sector y que no el sector se adaptara a las necesidades administrativas. Por eso planteamos las convocatorias tanto de música como de teatro de una forma muy diferente. Con ciertas diferencias, porque es cierto que los sectores de la música y danza y del teatro y del circo son diferentes, y entonces por eso son convocatorias que tienen cierta diferencia. Nosotros establecimos muy claramente la distinción entre las ayudas a estructuras y las ayudas a movilidad, siendo conscientes de que la movilidad en este año iba a estar muy reducida. Y, por tanto, destinamos el 100% del crédito ordinario, que no creció con respecto al 2019, a la movilidad. Y el 100% de los créditos extraordinarios procedentes del Real Decreto de mayo, del mes de mayo, lo destinamos íntegramente al apoyo de las estructuras. Hemos tenido un crecimiento importante de número de solicitudes con respecto al año 19, como era previsible, pero no una avalancha como en un primer momento pensamos. Tuvimos en el 2020 un total de 1.365 solicitudes frente a 780 que tuvimos en el año 19. Y un total de 735 ayudas concedidas frente a las 507 que tuvimos en el año 19. Es un incremento importante, pero no es un incremento que haya supuesto una avalancha, lo cual también nos demuestra que el sector es estable y que la estructura profesional del sector está bastante establecida.
los importes que hemos concedido este año, con diferencia con el año 2019, la verdad es que son espectaculares, porque en el año 19 concedimos un total de 7.765.000 euros frente a los 19 millones que hemos concedido este año. Evidentemente, el grueso de este incremento viene del crédito extraordinario del Real Decreto Ley. Las solicitudes presentadas en teatro, tanto en circo, también han tenido un crecimiento, evidentemente, de 628 en el año 19 a 1.111 en el año 20 para teatro, y de 152 en circo a 254 en circo con respecto del 19 al 20. Los porcentajes en cuanto a las ayudas, en cuanto a las solicitudes presentadas, no varían con respecto al 19 y el 20, viene a ser en torno al 81 frente al 19% de circo, y esto se ha mantenido bastante estable. Eso sí, el importe global concedido sí se ha triplicado, tanto en el caso de teatro como en el de circo. En teatro, en el año 2019 concedimos un total de 6.700.000 euros frente a los 16.756.000 que hemos concedido este año. Es decir, que se ha prácticamente triplicado. En cuanto al circo, ocurre exactamente lo mismo. En el año 2019 concedimos 1.600.000 euros a proyectos de circo y en el año 2020 3.055.000. Como veis, es el triple de lo que habíamos concedido en el año 2019. Este año la convocatoria, como os decía, era muy diferente, con esta diferenciación entre estructuras y movilidad, y hemos conseguido ejecutar prácticamente el 100% del presupuesto que teníamos previsto. No hemos dejado un euro sin ejecutar. Como sabéis, el retraso no viene motivado por causas externas ni por causas extrañas, sino que evidentemente viene motivado porque no conseguimos tener este crédito extraordinario hasta que fue aprobado el Real Decreto Ley en el mes de mayo. Y convocar una convocatoria con unas características tan diferentes a las habituales produce que la administración, que tiene una maquinaria pesada, se resienta un poco y haya que reengrasarla para poder hacerla funcionar. Pero aún así, aún estando en las fechas en las que estamos, estamos muy orgullosos de haberla podido ejecutar al 100%, y según me cuentan desde la Secretaría General, ya se han empezado a producir las primeras transferencias en el día de hoy, y esperamos que en un periodo que no sea máximo de un mes puedan estar pagadas y transferidas el conjunto de las ayudas. En cuanto al año 21, Amaya de Miguel, como directora, os planteará las posibles novedades que podamos tener en el próximo año. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo ahora, si les parece, voy a hacer el informe sobre la actividad del 2020 y nuestros planes de futuro. Espero no aburrirles. Es el momento de hacer un somero análisis de la gestión del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música en este año 2020, que está a punto de terminar. No quiero cansarles con cifras y datos de la actividad desarrollada por el organismo del Ministerio de Cultura, que, como bien saben ustedes, ha estado condicionada, como todo en nuestro país este año, por la pandemia, que nos ha tenido confinados varios meses en nuestros domicilios y, posteriormente, mediante la aplicación de medidas de prevención, con unos condicionantes extremos para iniciar la actividad con la seguridad de salvaguardar la salud de los trabajadores, artistas y el público asistente. Pero es necesario dejar constancia de que hemos mantenido la gestión y la actividad aún en las peores circunstancias. Desde el primer momento del confinamiento, en el mes de marzo, pusimos todos los medios a nuestro alcance para que los equipos humanos pudiesen teletrabajar, aunque es necesario reconocer, con un nivel de estrés añadido que ha supuesto un esfuerzo adicional para el INAEM, ya de por sí muy elevado debido a la escasez de efectivos humanos.
El objetivo fundamental era, en primer lugar, mantener viva y permanente la conexión con los distintos sectores de las artes escénicas y musicales, escucharles en sus reivindicaciones, analizar las opciones mejores para paliar el desastre del parón de la actividad y, en lo posible, responder a sus necesidades urgentes con medidas extraordinarias de calado. En segundo lugar, era fundamental prepararnos internamente para iniciar la actividad artística en nuestros espacios escénicos lo antes posible, aunque en un primer momento fuese sin público y después, ya con la apertura de los teatros, el Auditorio Nacional y los demás recintos de gestión y trabajo, para volver rápidamente a la actividad del espectáculo en vivo con seguridad y dar trabajo urgente a los artistas. Quiero dar las gracias a los representantes de las asociaciones sectoriales de ámbito estatal por su permanente disponibilidad y apoyo. En estos meses complicados para debatir documentos y analizar distintas alternativas para poner medidas para los sectores. Sin esta colaboración, todo hubiera resultado mucho más complicado. También quiero agradecer a los equipos directivos, a los artistas, al personal de gestión, los técnicos y al conjunto de los trabajadores del INAEM por el esfuerzo adicional que han realizado en este año tan difícil para mantener en pie todos los servicios. Este agradecimiento engloba tanto a aquellos que trabajan en los servicios centrales del organismo como a los de las unidades de gestión y producción artística. Su trabajo diario ha servido para mantener la llama de la actividad escénica y musical en momentos críticos para el sector artístico y para los ciudadanos, a los que en definitiva nos debemos. En el repaso de la actividad de las unidades artísticas gestionadas por el INAEM, comienzo con la Orquesta y el Coro Nacionales de España, que en 2020 ha mantenido una intensa actividad a pesar de que una buena parte de este año se ha visto muy afectada por la pandemia en su programación. La orquesta y coro han mantenido viva su presencia pública, primero mediante su actividad en redes sociales durante el confinamiento y después con una presencia significativa en la celebración del Día Musical del Día de la Música del INAEM, con 5 actuaciones de grupos de la orquesta y del coro sin público en la sala. Reiniciando la actividad pública en verano, la Orquesta Nacional visitó el Festival de Granada y regresó, después de muchos años, al Festival Internacional de Santander, donde no actuaba desde 2013. Reiniciada la temporada habitual en el Auditorio Nacional tras el verano y adaptando su repertorio a los requerimientos sanitarios, la OCNE va a ofrecer hasta el próximo domingo de 20 de diciembre un total de 43 conciertos, con gran éxito de público, llenando prácticamente todos los conciertos y con una repercusión en el mundo musical europeo, ya que es una de las pocas orquestas sinfónicas que está realizando su temporada de forma regular, aunque con aforo reducido. En 2021, la OCNE intensificará su presencia territorial en España, como prometimos cuando tomamos este cargo, visitando de nuevo los festivales de Granada y Santander. También actuará en la Quincena Musical de San Sebastián y en Soria. Un dato a destacar será la reanudación de los intercambios con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña el próximo febrero. De la temporada habitual en Madrid, hay que destacar la puesta en marcha de 2 nuevos ciclos. Descubre, conozcamos los nombres, de presentación de jóvenes artistas españoles y latinoamericanos, y el Focus Festival, que en marzo próximo rememorará la vida musical española de los años 50 del siglo pasado en varios conciertos. También esperamos poder retomar los proyectos y giras internacionales de las que daremos cuenta una vez se normalice la actividad en otros países. En el apartado de la nueva creación hay que destacar especialmente la ampliación de la nómina de nuevos autores, con gran presencia de compositoras que están escribiendo obras para la OCNE, de los que hay que destacar los estrenos de Laura Vega y Alicia Díaz de la Fuente en la presente temporada, y los de Nuria Núñez Hierro y Elena Mendoza en la siguiente. La joven Orquesta Nacional de España, ya bajo la dirección artística de Ana Comesaña,
ha diseñado 6 encuentros pedagógicos en 2020, de los cuales hubo que suspender 2 por la pandemia, los previstos en Valladolid en abril, dedicado al repertorio de la zarzuela, y el sinfónico de verano con gira internacional con visita a Berlín y Moscú. Aún así, han podido celebrarse 4 de los encuentros de la Jonde, uno sinfónico en Zaragoza en enero, con gira a Madrid y Puerto Llano, otro coincidiendo con las actividades del Día Europeo de la Música en junio, sin público y por streaming, y otro encuentro en julio, también emitido por medios digitales, con obras de Wagner y Schoenberg, dirigido por Jaime Martín. El cuarto encuentro de cámara se celebró en septiembre en Madrid, con grabación incluida y concierto en el Auditorio Nacional el 3 de octubre, ya con público en directo. La Jonde sigue adelante con sus proyectos internacionales, tanto en Europa como en el programa iberoamericano Iberorquestas, donde se envían jóvenes músicos de la Jonde conformadores a sistemas orquestales juveniles e infantiles a Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Honduras, Uruguay y México. Este proyecto en 2020 se ha tenido que cancelar íntegramente debido a la pandemia, pero esperamos retomarlo en 2021. Por ahora se está trabajando de modo virtual en la Orquesta Iberoamericana, en la que ya han participado 25 músicos de la Jonde. El proceso de integración administrativa de la OCNE y la Jonde, que se ha visto retrasado por la crisis sanitaria, se retomará en los primeros meses del 2021 para, una vez finalizado, abordar proyectos conjuntos y coordinados como la puesta en marcha de la Academia Musical de la OCNE, un programa de formación en práctica orquestal del más alto nivel, aprovechando las altas capacidades de la ONE y de la Jonde y su potencial colaborativo. En 2020, el Centro Nacional de Difusión Musical inició sus actividades con numerosos conciertos en sus espacios habituales, tanto en Madrid como en numerosas ciudades de toda la geografía española, con grandes nombres de la música nacional e internacional. Inevitablemente, la emergencia sanitaria provocó la suspensión de todos los conciertos programados desde principios de marzo y hasta el final de la temporada. A pesar del brusco parón en actividad, de enero a marzo, el CNDME llegó a celebrar 61 conciertos, 29 en Madrid y 32 en ciudades del resto de España. Durante los meses de confinamiento y desescalada, el CNDME apostó también fuerte por las formas digitales, que propiciaron el contacto de público mientras se rediseñaba la nueva temporada 2021, con el objeto de recuperar en lo posible los conciertos suspendidos. Entre estas iniciativas hay que destacar las 2 series de 7 microconciertos en redes sociales, el exitoso ciclo estival en streaming protagonizado por los artistas más relevantes del panorama musical español y la participación junto a otras ciudades del INAEM en la programación musical digital que se ofreció el 23 de junio con el motivo del Día Europeo de la Música sin público en salas. Desde septiembre, ya con público, el centro, afortunadamente, ha podido celebrar la práctica totalidad de los conciertos programados. Hasta el 15 de diciembre han tenido lugar 26 conciertos en Madrid y 41 otras ciudades españolas, con sus diversos ciclos de música contemporánea, barroco, jazz, flamenco, órgano, músicas históricas, ciclo de lied y otras músicas no frecuentes. El Teatro de la Zarzuela, nuestro teatro nacional dedicado al género lírico español, entre enero y febrero de 2020 nos presentó una de las grandes zarzuelas cubanas, Cecilia Valdés, y recuperó en versión concierto uno de los títulos más ambiciosos del repertorio lírico español, la ópera Farinelli, de Tomás Bretón. Asimismo, más de 6.000 escolares de 86 centros educativos y más de 30.000 por redes sociales y YouTube han podido disfrutar del proyecto Zarza con el título Agua, azucarillos y aguardientes, un espectáculo realizado especialmente por jóvenes y pensado para que el público adolescente pueda acercarse al género lírico español. La pandemia truncó de nuevo el estreno mundial de la zarzuela Policías y ladrones, de Tomás Marco,
así como el estreno de la nueva producción de Luisa Fernanda y la reposición de La Tabernera del Puerto, además de un gran número de conciertos y recitales. No obstante, el Teatro de la Zarzuela ha conseguido reprogramar en la presente temporada y las próximas todos los espectáculos que se vieron afectados por el periodo de confinamiento, manteniendo así los compromisos adquiridos con todos sus artistas. Durante el confinamiento, el Teatro de la Zarzuela tampoco perdió la conexión con el público, ofreciendo todo tipo de contenidos por medio de las redes sociales. Destaca entre ellos el concierto por streaming Aires de Zarzuela, protagonizado por Ainhoa Arteta y presentado por Marisa Paredes con dirección de Lluís Pascual, que formó parte del Día Europeo de la Música, y en segundo lugar, la producción de la webserie Zarzuela en Abierto, Cantar en Tiempos Revueltos, que tuvo una gran repercusión ya que superó los 70.000 visionados en línea. Desde el inicio de la temporada 2021, el Teatro de la Zarzuela está siendo hasta el momento uno de los reducidos teatros líricos de Europa que ha tenido la fortuna de no haber cancelado funciones, garantizando la seguridad del público, los artistas y los trabajadores del teatro. Gracias a ello, hemos podido disfrutar de La vida breve, La tempranica, La del manojo de rosas o la recuperación de la obra desconocida de nuestro patrimonio lírico, la ópera Marianela, de Jaume Paisa, con la que el Teatro de la Zarzuela rindió un tributo a Benito Pérez Galdós. En enero de 2020 se incorporó al Centro Dramático Nacional el nuevo equipo de la dirección encabezada por Alfredo Sanzol. Durante el primer semestre gestionaba la programación diseñada por su anterior director, Ernesto Caballero, y que debido a la pandemia hubo que suspender y reprogramar entre los meses de septiembre y diciembre de este año. De ahí, en las primeras producciones previstas por el nuevo equipo para la temporada 2021, se ha tenido que estrenar a finales de noviembre El caso de Macbeth, ideada por el lamentablemente fallecido Gerardo Vera y retomada por su dirección por Alfredo Sanzol, y conservando memoria, con texto, dramaturgia y dirección de Izaskun Fernández y Julia Sáenz López. Aunque el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle Inclán, sedes de exhibición del Centro Dramático Nacional, han estado cerrados al público entre marzo y septiembre de 2020, el Centro Dramático también estuvo presente en las redes con un espacio virtual virtual al que denominó la ventana del CDN. De esta manera, los artistas pudieron continuar trabajando y el público disfrutando de nuevos contenidos online con coloquios, entrevistas y masterclass. Las tres primeras producciones a la vuelta del confinamiento formaron una trilogía vista en streaming en el mes de junio, aún sin público en las salas y de forma presencial en septiembre, que recibió el título genérico de La Pira, con los subtítulos La conmoción, La distancia, La incertidumbre, respectivamente, tres piezas escritas, cada una de ellas por tres nombres propios de nuestra dramaturgia contemporánea a partir de sus visiones sobre la pandemia. Hay que añadir que el CDN ha puesto en marcha el proyecto Acción Dramática, que engloba un conjunto de actividades transversales como encuentros entre el público y los equipos artísticos de producción, talleres, cartas blancas, foco de creación, masterclass, así como las residencias dramáticas para dramaturgos y dramaturgas profesionales. También está impulsando los programas de actividades sociales y educativos, entre los que destacan el llamado Los Nuevos Dramáticos, proyecto que coloca en el centro de la creación a niños y niñas entre 8 y 11 años con el fin de generar un texto teatral y llevarlo a escena. Y por último, el Drama Walker, proyecto creativo y mediación en barrios en colaboración con otros teatros nacionales e internacionales. Les anuncio por último que el CDN volverá de nuevo a girar por España con producciones propias en 2021, aparte de las habituales coproducciones que realiza con instituciones o productoras privadas. Una de las grandes producciones de la temporada 2021, El bar se tragó a todos los españoles, cuyo autor es Alfredo Sanzol, tiene ya comprometida una gira donde está previsto que visite Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, Barcelona y Pamplona, entre abril y mayo.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el año 2020, ha realizado dos producciones propias, El vergonzoso en Palacio y El enfermo imaginario. Dos producciones con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, La señora y la criada y Sueño de una noche de verano. Y tres coproducciones, Reinar después de morir, con el Teatro Almada de Portugal, Andanzas y entremeses de Juan Rana, con la compañía Ron Lalá, y Castelvines y Monteses con la productora Barco Pirata. Durante los meses de confinamiento, el clásico creó la campaña En compañía de los clásicos a través de su página web y redes sociales. De esta manera siguió ofreciendo numerosas actividades y proyectos artísticos como clases magistrales, proyectos audiovisuales, charlas, vídeos, entrevistas. La participación de este año en el Festival Internacional de Almagro ha sido con dos producciones propias, En otro reino extraño, un estreno absoluto, Alma y palabra de San Juan de la Cruz. También con dos coproducciones, Tirán, con el Instituto Valencià de Cultura, y Andanzas y entremeses de Juan Rana con la compañía Ron Lalá. A pesar de la pandemia y las cancelaciones que ha habido que hacer de muchas de las giras del clásico durante 2020, han conseguido girar tres espectáculos, El castigo sin venganza, Vitoria y Valencia, Alma y palabra de San Juan de la Cruz, Girona y Úbeda, y Sueño de una noche de verano, Orense, Pamplona y Coruña. Paso ahora a informarles de las compañías de danza estatales. La Compañía Nacional de Danza, una vez retomada la actividad en teatros con público, inició de nuevo el trabajo para mostrar el vocabulario dancístico popular a través de estrenos y reposiciones coreográficas a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras, cuando ello sea posible. Joaquín de Luz lleva ya un año trabajando intensamente frente a la compañía con su equipo y elenco artístico para que la compañía sea una de las compañías de danza más relevantes de la escena internacional, con una personalidad propia, reconocible dentro y fuera de España, basada en la selección de un repertorio variado y representativo de nuestra cultura. Hasta ahora se han diseñado programas con piezas de reputados coreógrafos de este siglo y del siglo pasado, así como creaciones originales de creadores españoles, coreografías neoclásicas y otras de lenguaje académico que son piezas emblemáticas del repertorio. Se han realizado cuatro producciones, estrenos absolutos para la compañía, Pulichinela de Blanca Lee, la videocreación After Love de Mar Aguiló, Arriaga de Mar Aguiló, Pino Alosa y Joaquín de Luz, y finalmente la producción del gran ballet Giselle, coreografiado por el propio Joaquín, basado en el original de Jules Perrot, con dramaturgia de Borja Ortiz de Gondra, que se ha estrenado recientemente en el Teatro de la Zarzuela, con gran éxito y que todos los días está poniendo el cartel de lleno absoluto. Se han realizado cuatro estrenos también. Love, Fear, Loss, de Ricardo Amarante, Apolo, de George Balanchine, Concerto, de Alan Sratmansky, A Suite of Dance, de Jerome Robbins, y cuatro reposiciones, El cascanueces, de José Carlos Martínez, el anterior director de la compañía, Por vos muero y White Darkness, de Nacho Duato, Festival de las Flores en Gensano, de Bourneville, y Enemy in the Fugue, de Forsyth. En este tiempo han aumentado los programas educativos y las actividades paralelas para acercar a la compañía a los aficionados, cápsulas audiovisuales, actividades en las calles de las ciudades que se visitan, sesiones matinales en la sede de ensayo, talleres con colegios, como el denominado Movimiento Inclusivo Silencio se Baila, dirigido a 45 niños y niñas entre 9 y 11 años. Coincidiendo con el estreno de Giselle, se ha presentado el cuento Giselle, escrito por Inés Martín Rodrigo, ilustrado por Raquel Aparicio, que se ha traducido también a braille. Son proyectos que se irán implementando en los centros educativos para descubrir a los niños y niñas los valores del mundo de la danza. Decirles que Giselle va a ser el primer ballet de la Compañía Nacional de Danza totalmente accesible, ya que irá acompañado de dos visitas táctiles para personas con discapacidad visual, respetando las medidas sanitarias, así como de audiodescripción en las dos funciones del Teatro de la Zarzuela, la del pasado 13 de diciembre y la del próximo día 20. Por último, informarles que la compañía mantiene el programa de residencias de creación
por sexto año consecutivo para que los coreógrafos contemporáneos y clásicos puedan tener un espacio donde desarrollar sus ideas y proyectos. Les hablo ahora del Ballet Nacional de España, nuestra única unidad dedicada específicamente a la danza española en sus diversos estilos patrimoniales, que realizó el estreno absoluto de su nuevo programa, Invocación, el 7 de marzo de 2020, primer programa bajo la dirección de Rubén Olmo. Como podrán deducir por la fecha, este estreno se hizo días antes del confinamiento total por la pandemia. El programa estaba compuesto por las coreografías Invocación Bolera y Jauleña, ambas de Rubén Olmo, con música de Manuel Bustos, Eterna Iberia, de Antonio Najarro, también el anterior director, con música de Manuel Moreno Buendía, y de lo flamenco, con coreografía de Mario Maya. La pandemia y el cese de la actividad presencial también dio lugar a actividades digitales del Ballet Nacional, como talleres coreográficos de Marcos Moró, Manuel Reyes, Belén López, y participó por streaming en la celebración del Día de la Danza y del Día Europeo de la Música. El Ballet Nacional de España ha tenido que suspender este año numerosas giras en España y en el extranjero, aplazándolas a 2021. Solo ha podido hacer dos giras nacionales, las actuaciones en el Festival de Jerez de marzo y, tras el regreso a los escenarios, las funciones de Albacete. Ayer el Ballet Nacional ha realizado su primera salida internacional de este año. Ha actuado en el Dance Open Festival de San Petersburgo con la coreografía Capricho Español de Miguel Ángel Corbacho en una versión de 12 bailarines. Pero, como digo, la agenda de actuaciones del Ballet Nacional se activará al máximo tras las vacaciones navideñas y empezará también a ultimar su nueva gran producción de un ballet completo que se estrenará en junio en Madrid, inspirado en La Bella Otero. Hay que destacar también la labor pedagógica del Ballet Nacional de España. Ha publicado la tercera edición del libro Bailando un tesoro para difundir la danza española entre los niños y niñas, y se ha puesto en marcha el proyecto pedagógico en gira del ballet, el Ballet Nacional de España al Cole, con actividades en las ciudades que se visitan. También se avanza en la edición digital de nuevos cuadernos pedagógicos y se realizan ensayos abiertos en los teatros que se visitan y encuentros con alumnos de danza española. Por último, queremos agradecer a la Junta de Andalucía el premio de honor Flamenco en Aula, que ha otorgado este año al Ballet Nacional por su labor pedagógica en la difusión de la danza española y del flamenco entre nuestros jóvenes. Paso ahora a informarles sobre el Museo Nacional del Teatro, cuya sede está en Almagro. Ha tenido que reducir todas sus actividades presenciales debido a las consecuencias de la pandemia y ha estado cerrado durante 6 meses y medio de acuerdo a las órdenes de sanidad. Por tanto, el número de visitantes respecto al año anterior ha disminuido en un 73%. Este hecho puso repentinamente en primer plano las actividades de comunicación digital, que se han incrementado en un 80%. Se han realizado visitas teatralizadas virtuales y se ha presentado el primer número del boletín del museo. Se han lanzado además vídeos sobre teatro y sobre las colecciones del museo, si bien queda mucho por hacer en este campo, y abordaremos en breve nuestro proyecto en este área audiovisual. Del 14 de julio al 1 de noviembre, el museo organizó la exposición Una fiesta de los sentidos autosacramentales calderonianos, con fondos procedentes principalmente de las colecciones del museo y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Además de 30 piezas de las colecciones del museo, han viajado a otras instituciones culturales para formar parte de 10 exposiciones temporales. El Centro de Tecnología del Espectáculo realizó este año obras urgentes de adaptación de sus aulas a la nueva distancia de seguridad, que le ha permitido iniciar el 14 de septiembre la docencia presencial de 6 cursos bienales para técnicos del espectáculo en vivo y las clases y cursos monográficas aplazadas en primavera. Estos cursos han contado con un precio reducido de matrícula para técnicos del espectáculo que se han visto afectados por la pandemia en su actividad profesional. El centro ha ofrecido además su primer curso en línea, distribución de espectáculos de música y danza, y varias jornadas y encuentros digitales que han contado con la participación de relevantes profesionales de las áreas técnicas y con seguidores de toda España e Iberoamérica.
Entre las acciones del Centro de Tecnología del Espectáculo, ha desarrollado como centro de formación de referencia nacional, quiero destacar varias. El proyecto piloto de formación en regiduría para espectáculos en vivo y eventos, la creación de su certificado de profesionalidad, el diseño de la formación de nuevas tecnologías de vídeo para espectáculos y la publicación de una guía didáctica para la realización artesanal de sombrerería y tocados en artes escénicas. Dejo para el final de este informe la actividad de las unidades del INAEM durante 2020, la labor desempeñada por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, que ha sido uno de los grandes protagonistas en los meses de confinamiento de cara a los ciudadanos, cuando la asistencia a los espacios escénicos nos estaba vedada. El centro impulsó al máximo sus recursos digitales y servicios en línea. Así, además de ofrecer a los ciudadanos atención telemática y de estrenar un nuevo portal web, donde se han unificado la información general, las noticias y el acceso a sus catálogos y sus publicaciones, el centro ha apostado por reforzar uno de sus principales recursos, la teatroteca. Durante el confinamiento, esta mediateca pública de préstamo gratuito de vídeos de artes escénicas para su visionado en streaming, que recoge grabaciones de los últimos 40 años, multiplicó por 17 los préstamos respecto al mes de febrero del año anterior. Asimismo, durante ese periodo se produjo un importante aumento de usuarios en el centro y se registraron visitas a la teatroteca procedentes de 52 países. Tras el confinamiento y ya con datos actualizados, podemos decir que la teatroteca ha sostenido su crecimiento consolidándolo en aproximadamente el triple de préstamos respecto a los que se realizaban antes del cierre en los teatros en marzo. Todo ello nos indica la indudable proyección de la teatroteca durante la pandemia y su consolidación posterior, sobre todo entre investigadores, profesionales, estudiantes, docentes de los ámbitos y niveles que son los usuarios de este centro, a los que la teatroteca va principalmente dirigida. Aunque también es de destacar que está siendo cada vez más una plataforma de visionado de espectáculos para los aficionados a las artes escénicas, también para aquellos ciudadanos con discapacidad visual y auditiva, ya su sección de títulos con audiodescripción y subtitulado aumenta cada día. Me van a permitir que beba un poco de agua. Este repaso a la actividad de las unidades de producción y gestión artística del INAEM quiero completarla con la actividad de fomento que ha realizado el INAEM en 2020 y que este año se ha centrado, aparte de gestionar las ayudas nominativas habituales que se reflejan en el presupuesto prorrogado de este año, en la gestión de unas ayudas extraordinarias para el sector de las artes escénicas y musicales que por primera vez se han abierto a la posibilidad de apoyar a las estructuras de gestión de las compañías y agentes públicos y privados que trabajan en los sectores de la música, la danza, el teatro y el circo. Estas ayudas, consecuencia del Real Decreto de mayo de 2020, se convocaron en el mes de julio y se han gestionado en estos meses con enormes esfuerzos y dificultades en su tramitación administrativa. Podemos decir que ya están en la fase final de gestión para su pago en los últimos días de este año. Ha sido un trabajo ingente que estamos finalmente superando. Nunca el INAEM, en tan poco tiempo, ha gestionado un volumen de solicitudes de ayudas estatales tan elevado para el sector de las artes escénicas y musicales y en unas condiciones de trabajo tan complicadas y de escasez de personal en las que se ha tenido que hacer. Quiero reiterar una vez más, mi agradecimiento al equipo humano de empleados públicos de los servicios centrales del INAEM, que han trabajado de forma incansable para tramitarlas a tiempo para así poder distribuir más de 38 millones de euros a sus beneficiarios en toda España. Sin ellos, esto hubiera sido imposible. Ha sido, en definitiva, un año durísimo para todos, pero ya termina, con cierta luz en el horizonte. Aparte de la salud, que sin duda es lo primero,
finaliza en nuestro ámbito de competencia con la satisfacción de que en el INAEM estamos consiguiendo cumplir el objetivo de trasladar al sector escénico y musical de ámbito estatal el apoyo económico al que se comprometió este Gobierno en el mes de mayo. Sabemos que no todo se ha conseguido, que queda mucho por hacer y que hay sectores que siguen muy angustiados, y con razón. Por eso, ya entra en los objetivos y retos a cumplir el próximo año, de los que paso a detallarles algunos de ellos. Tal y como acertadamente ha dicho el ministro en su exposición, queremos y necesitamos abordar de inmediato, tras el obligado parón que ha supuesto el año 2020, la necesaria y urgente reforma del INAEM. Esta reforma debe ser el marco de referencia que permita acometer en el futuro los cambios orgánicos para mejorar la gestión de las unidades artísticas de ámbito estatal del INAEM, para que tengan mayor agilidad y una mayor presencia en el conjunto del Estado y en el extranjero. También nos deberá permitir una mayor eficacia en el desarrollo de las políticas de fomento de las artes escénicas y musicales en España, en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y los distintos sectores artísticos, tanto públicos como privados. Como ya les comunicamos en el Pleno del año pasado, una de nuestras prioridades era la puesta en marcha del Centro Nacional de Difusión de la Danza, que debido a la crisis sanitaria no ha sido posible concretar en este año 2020. Como ya ha avanzado el ministro, sí queremos que se concrete en los próximos meses de 2021. Estamos en la fase final de los procedimientos administrativos ante el Ministerio de Administraciones Públicas para que pueda firmarse la orden ministerial y presentar la nueva unidad de gestión artística a los ciudadanos y que pueda comenzar su andadura lo antes posible. Decirles que en el borrador de presupuestos generales del Estado para 2021, tal como comunicó el ministro en sede parlamentaria y les ha comunicado aquí, el nuevo centro contará con un presupuesto de 2 millones de euros para comenzar su actividad de gestión artística. Por otra parte, como todo apunta, que vamos a poder disponer de un presupuesto aprobado a principios de enero, nuestra intención es realizar una convocatoria de ayudas en cuanto nos sea posible administrativamente, donde volveremos a intentar combinar el apoyo a la movilidad nacional e internacional de los artistas e instituciones escénicas y musicales con apoyo a sus estructuras de gestión de compañías, instituciones, asociaciones y artistas en general. De esta forma, queremos seguir dando el apoyo del Ministerio de Cultura a través del INAEM para paliar en lo posible el impacto de la pandemia, cuyos efectos en los sectores escénicos y musicales van a continuar durante 2021, compartiendo esa responsabilidad con las comunidades autónomas y entidades locales en su ámbito territorial o en su ámbito de competencia. Estas ayudas de 2021, como digo, las convocaremos cuando nos sea posible. Previamente, debemos analizar muy detenidamente las posibilidades de combinar los créditos normales del presupuesto del INAEM, que suman algo más de 14 millones y medio de euros, con otras partidas de las ayudas europeas que suman un presupuesto adicional de 44 millones, que debemos gestionar desde el INAEM este próximo año. Como saben, este presupuesto de ayudas europeas está destinado a promover e incentivar la digitalización y la sostenibilidad de las estructuras culturales, escénicas y musicales. Este presupuesto extraordinario de ayudas europeas, a falta de concretar su forma final de gestión y tramitación, les puedo adelantar que se podrán distribuir tanto en convocatoria pública a nivel estatal como mediante la firma de convenios con entidades o instituciones públicas y privadas. Para analizar el diseño de estas ayudas y valorar la fórmula más adecuada de su convocatoria, queremos contar con el consenso de los sectores escénico y musical, y para ello arbitraremos una mesa de trabajo al pasar las fiestas navideñas, contando con una representación de los vocales del Consejo Estatal. Otra novedad, y estoy acabando, para 2021 es el cambio temporal de programación de platea, que hemos consensuado hace dos semanas con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Comisión de Seguimiento del Programa.
Platea pasará a funcionar por temporadas artísticas y no por años naturales. Por tanto, habrá una octava edición Platea que comenzará en septiembre de 2021 y finalizará en mayo de 2022. Como saben, la edición de 2020, debido a que el programa estuvo interrumpido durante los meses de confinamiento, se ha prolongado de forma extraordinaria hasta marzo de 2021 y así han podido ser reprogramadas muchas funciones que se cancelaron entre marzo y junio. Esta novedad para 2021 permitirá habilitar los meses de diciembre, enero y febrero para programar Platea. Respondemos así a una de las viejas peticiones de los teatros públicos que participan en el programa y de los representantes de las compañías, ya que son unos meses de plena temporada que en estos momentos no estaban disponibles para programar. Este cambio supone que Platea va a cabalgar sobre dos presupuestos anuales del INAEM y requerirá también unas adaptaciones que debe realizar la unidad de gestión del programa, que cuenta en estos momentos con unos recursos humanos muy escasos y debemos, por tanto, ser especialmente prudentes con sus capacidades a la hora de anunciar los calendarios de la nueva edición. A finales de enero probablemente tengamos ya cerrado el calendario para comunicarlo. Otro tema que tenemos pendiente y que queremos abordar con los responsables de las comunidades autónomas y con otras instituciones públicas es el asunto de la danza en España. Esperamos poder retomar el proyecto aplazado de celebrar una jornada de reflexión con todas las comunidades sobre la situación de la danza en España de cara a valorar propuestas conjuntas en las que podamos colaborar de cara a mejorar el apoyo a este sector y abrir nuevos horizontes para consolidar a los creadores, compañías y artistas españoles. Por otra parte, esperamos poner en marcha en 2021 un programa piloto de circuito de circo en teatros públicos, en colaboración con la Red Española de Teatros y Auditorios, a imagen del circuito de danza que está actualmente funcionando estupendamente. Estamos seguros que durante por lo menos el primer semestre de 2021 vamos a seguir trabajando con medidas sanitarias y preventivas en los espacios escénicos y musicales y en los recintos de trabajo. Esto va a marcar el devenir de la actividad artística y de cómo podemos abordar el trabajo y su impacto presupuestario. Esperemos que en el segundo semestre ya se nos permita inaugurar festivales de verano y eventos al aire libre con menos restricciones y las temporadas artísticas en espacios escénicos en recintos cerrados con los espacios escénicos con mayores aforos. Es un deseo que esperamos se convierta en realidad. También esperamos retomar la actividad internacional. En ese contexto, nuestras unidades artísticas tienen un protagonismo especial, ya que va a celebrarse la Exposición Universal de Dubái, donde España estará presente con su cultura. Y, por supuesto, las artes escénicas y musicales deberán tener el protagonismo que se merecen. Por último, y ahora de verdad acabo, decirles que la 13ª edición de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación de las Artes Escénicas que organiza el INAEM, junto a varias instituciones públicas y privadas, se celebrará en el año 2021 en el Centro Cultura Azcuna Alhóndiga, entidad cultural dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, que será la sede y anfitrión de las jornadas estatales. Estamos muy contentos de organizar una nueva edición de las jornadas en el País Vasco. Las jornadas siguen manteniendo el espíritu nómada por los distintos territorios de España de esta actividad dedicada a las artes escénicas inclusivas y comunitarias que se han celebrado ya en 6 comunidades autónomas desde su primera edición. Y no les canso más con mi exposición, que ha sido larguísima, pero no podía evitarlo, si quería contarles todo lo que hemos hecho y todos nuestros proyectos. Gracias por su atención y pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de los vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Y en algún sitio tengo el orden. ¿Tienes tu nombre? Es que no lo encuentro. Ay, gracias.
Tiene la palabra Alberto Grandío, presidente de la Asociación Estatal Coordinadora de Salas de Música en Directo. Alberto. Buenas tardes, señor ministro, señora directora general, subdirectores, personal de esta casa, compañeros y todos los asistentes. Voy a ser muy breve en la exposición para que todos tengan la oportunidad de explicar sus problemas, exposiciones y peticiones. Desde ACCES, que es la Asociación Cultural Coordinadora de Salas Privadas de Música en Directo de España, queremos poner la siguiente propuesta. Antes de nada, agradecer la creación en 2020 de la línea de ayudas C3, que fue una ayuda a empresas gestoras de salas privadas de música en vivo que desarrollan programaciones musicales estables. Estas ayudas han venido a paliar en parte, solo en parte, algunos de los gastos estructurales de las salas de conciertos, algunas cerradas desde el día 7 de marzo. Por ello, estamos muy agradecidos, aunque muchas de nuestras salas han podido acogerse a estas ayudas. Gracias, gracias, gracias. Este punto es el más importante, ya que solicitamos, dada la incertidumbre, dada la incertidumbre en cuanto a la evolución de la pandemia, que se mantengan estas ayudas en un futuro, y es fundamental, fundamental que existan el próximo año, ya que sabemos de antemano que 2021 va a ser un año difícil. Y tal como se ha visto, nuestro sector ha sido el primero en cerrar y será el último en abrir. Por último, como se ha podido seguir en los medios de comunicación, y el ministro lo dijo al principio de la exposición, nuestros espacios han sido mal incluidos en el sector de ocio nocturno, lo que nos ha perjudicado enormemente, ya que se nos ha obligado a cerrar. Hasta el propio ministro, como decía, pidió a las comunidades autónomas que se planteen reconocer las salas de conciertos como lugares de cultura y no de ocio nocturno. Solicitamos también seguir trabajando en esta línea abierta, como decía por el señor ministro, para tratar de convencer a las comunidades autónomas de nuestra vocación cultural, para tratar de evitar una situación como la que estamos sufriendo en estos momentos. Nada más. Muchas gracias por su atención. Salud para todos y todas. Gracias, Alberto. Tiene la palabra Alejandro Cavadas, vicepresidente de Escena Amateur. Ah, es virtual. Alejandro, no sé si nos has oído o el retardo. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Alejandro. Señor ministro, estimados amigos y amigas del Consejo Estatal. No podemos comenzar esta intervención de otra manera que no sea mandando el más fuerte de los abrazos a todos vosotros, dada la situación y en especial a nuestros compañeros profesionales de las artes escénicas que tan difícil se lo está poniendo la COVID-19. Desde Escena Amateur solo podemos deciros que no estáis solos y que el Teatro Amateur y el conjunto de los millones de usuarios que no solo se acercan al teatro como espectadores, sino como practicantes, os necesitan más que nunca y queremos ser parte de la solución a la salida de esta crisis y no la contraposición. Precisamente, esto último es algo que aprendimos de la última crisis económica, que la falta de presupuestos culturales, pero sobre todo la falta de espacios de exhibición, no nos distancie. Por nuestra parte, asumimos plenamente que las administraciones deben volcar sus ayudas urgentes a los colectivos profesionales, a corto plazo, evidentemente, porque por su carácter de excepcionalidad no puede ser asumido a largo plazo. Los colectivos amateurs no solo consumen teatro como espectadores, consumen servicios profesionales de las artes escénicas, desde iluminadores hasta atrecistas, desde autores hasta videocreadores. Somos parte de un mismo ecosistema y si al teatro amateur no se le facilita su exhibición en espacios públicos a medio plazo, supondrá una nueva merma en los ingresos del sector profesional cuanto más podemos hacer por ellos. La COVID y en especial el confinamiento hizo que todos descubriéramos cuánto necesitábamos el teatro. Esa necesidad, junto al empuje de unos usuarios necesitados de mantenerse activos en sus rutinas culturales, es lo que nos llevó a Escena Amateur a potenciar programas formativos y divulgativos a través de nuestra plataforma online en casa, y con los que, por un lado, cubríamos las necesidades de nuestros aficionados, pero por otro lado, ayudábamos económicamente a profesionales de la escena cuando no podían acceder a ella. Estamos decididos a seguir apostando por este nuevo canal de comunicación durante el año 2021 y os animamos a que participéis de ella como formadores o divulgadores.
En la búsqueda de una comunicación más cercana y fluida con el sector escénico amateur, desde nuestra confederación nos hemos acercado a la realidad del tejido asociativo de cada una de las comunidades. Y hemos asistido con profundo pesar cómo es regla general no haber contado con el sector amateur para ningún tipo de guía, norma, reglamentación para el uso de los espacios escénicos, hecho que ni el propio Ministerio ha tenido en cuenta a pesar de nuestras solicitudes. Entendemos que los interlocutores principales deben ser el sector profesional y los responsables de los espacios escénicos, pero es que nosotros no somos usuarios de los mismos, nosotros no corremos los mismos peligros que un actor profesional en escena. ¿Por qué no desarrollar guías consensuadas entre el sector profesional y el asociativo? ¿Por qué no llevar a esas mesas sus preocupaciones? Ha pasado un año desde que en el anterior Consejo se exponían las conclusiones de la mesa sobre el teatro amateur en España y no se ha avanzado nada en lo más básico, y es que es la administración de proximidad debe hacer de interlocutor entre el sector profesional y el amateur para legislar, recomendar o analizar la situación del teatro en cada comunidad autónoma. Pero seríamos terriblemente injustos si de esta afirmación generalizada no incidiéramos en una salvedad que existe en el territorio nacional, Extremadura. Desde este Consejo queremos agradecer profundamente el talante y la sensibilidad con nuestro sector por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, que ha desarrollado una ley del teatro que ha contado con todos, que ha sentado a todos los interesados y ha dispuesto un texto legal aprobado por la Asamblea de Extremadura hace pocas semanas y que debería ser referencia para el resto de colegas autonómicos. En contraposición, hace unos días conocíamos la ley sobre los circuitos escénicos de Castilla y León, donde se elimina la opción de acceso a las asociaciones y que era permitido hasta ahora, o las manifestaciones del consejero de Cultura de Euskadi, que sin ninguna magia respondía a uno de sus asociados que solo puede ocuparse del sector profesional y traslada esa responsabilidad a diputaciones y ayuntamientos, o con la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, que entiende que el teatro amateur debe estar circunscrito a un Consejo Sectorial de Culturas Populares y no al de las Artes Escénicas. Señores y señoras responsables culturales de las distintas administraciones autonómicas, ¿juzgan con el mismo rasero a los equipos deportivos de base de sus autonomías, provincias y localidades? ¿Se podría imaginar a alguien que al equipo de fútbol base de cualquier localidad de España se le dijese que solo pueden jugar partidos en casa porque salir a otros campos, en otras localidades, podría poner en riesgo ya no a los grandes equipos de primera división, sino al último equipo de segunda B? Como bien sabrán, el filósofo Steiner acuñó aquella famosa cita de que lo que no se nombra no existe. Pues bien, aunque muchas de sus administraciones parezcan que se empeñan en no mentar al teatro amateur y así invisibilizarlo, la realidad es que somos millones de usuarios los que consumimos y practicamos teatro amateur. ¿Merecemos como ciudadanos que sus políticas nos ningunen en muchas ocasiones? ¿En este país no se puede admitir con cierta tranquilidad que el teatro profesional y el teatro asociativo pueden convivir? ¿Creen que podemos convivir en igualdad de condiciones cuando los aficionados no pueden retomar ni su actividad de ensayo en los espacios públicos, como reclaman nuestros compañeros de la región de Murcia y en especial de las grandes urbes del Estado? Porque se equivoca si creen que nuestra aspiración en exclusiva es la exhibición. El teatro amateur es comunidad y si no habilitan mecanismos para que la comunidad se encuentre, estamos abocados a un fracaso cultural indistintamente del sector. Por eso, desde Escena Amateur queremos animarlos a que no se repitan los patrones de la anterior crisis. No programen amateurs como si fueran profesionales, ni eliminen el espacio que les es debido a los aficionados por miedo a una competencia desleal con el profesional, que es inexistente. Conviertan sus teatros públicos y sus políticas en ágoras creativas. Fidelicen el público, que es de todos nosotros, pero también den cabida a sus aficionados y escuchen sus necesidades. Convirtamos los teatros en lugares de encuentro donde se pueda exhibir, claro, pero también se pueda crear, experimentar y aprender. Apuesten por formar a sus amateurs con los profesionales. Apuesten por ceder los espacios escénicos, que son seguros, y sus recursos para la práctica amateur fuera de los días de programación. Generar tejido entre profesionales, amateurs y público es lo que nos permitirá salir de esa situación de la mano y no distanciados. Y cuando la situación sea más propicia, arriesguen un poco más y creen redes o circuitos escénicos autonómicos donde todos, amateurs y profesionales, podamos disfrutar de nuestros espacios. Y aunque esta propuesta parezca descabellada, pregúntense si es que no se está haciendo ya en alguna comunidad autónoma. Como ven, nuestras reivindicaciones no son económicas, nunca lo fueron. El teatro amateur se sustenta gracias al camino recorrido durante el proceso y no por la meta final. Nuestra reclamación es sencilla: autonomías, provincias, diputaciones y entidades locales,
tengan en cuenta el tejido amateur y háganle partícipe de sus políticas culturales, como un agente más. Y si las administraciones de proximidad no atienden a esa competencia delegada, deberá ser este ministerio el que ponga en marcha esas medidas como agente coordinador, porque solo así ayudarán a crear un mejor camino, uno más fortalecido. Y porque solo así todo el sector, profesionales y amateur, saldremos ganando. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por tu intervención. Y tú lo has dicho, tal vez debamos crear una coordinación entre las entidades locales y el propio ministerio para hablar de estos temas que tú has planteado. Evidentemente, en este año, como sabes, hacer cualquier iniciativa de ese tipo ha sido imposible por la propia pandemia. Pero nosotros desde el ministerio siempre estamos dispuestos a colaborar con las entidades locales en cualquier terreno y sobre todo del apoyo al teatro amateur que consideramos tan importante. Además, se demuestra ello que por ello que estáis en nuestro Consejo Estatal. Así que tomamos buena cuenta de tus reivindicaciones y las compartiremos con las entidades locales. Tiene la palabra Oriol Aguilar, que está aquí, presidente de Ópera 21. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro, directora general, amigas, amigos. En primer lugar, agradecer toda la labor del equipo del INAEM durante esta terrible situación y este año tan difícil. De verdad, muchas gracias. Y solo una breve intervención desde Ópera 21 para compartir en el seno de este Consejo Estatal que creemos que es realmente importante auspiciar y apoyar al Ministerio de Cultura, encargarnos todos de argumentos para defender y argumentar un urgente, indispensable, creemos, nuevo marco fiscal que favorezca al mecenazgo cultural. Este es el objetivo de esta intervención, en una visión que en algún momento hemos tenido ocasión de compartir recientemente con el ministro, con la directora general, con quienes coincidimos, que vamos todos en el mismo barco, lo dice muchas veces Amaya, sector cultural y administraciones colegiadamente. Y con este ánimo hacemos esta intervención en una nave que tenemos que reflotar todos juntos para dotarnos colectivamente de un marco incentivador, estimulante para el sector privado en nuestro país, necesario y complementario a la acción y a las políticas de las administraciones públicas. Quizás no hace falta la tan ansiada y soñada ley, ojalá llegara pronto, casi es una quimera porque llevamos años, casi décadas, soñando con esta ley. Creemos que ahora tan solo sería necesario modificar de forma urgente, esto sí, algunos puntos de la legislación vigente, aumentando los porcentajes de deducción fiscal para empresas y particulares. Este sería el objetivo. Tenemos que estar más fuertes que nunca y más preparados que nunca por lo que estamos viviendo y lo que viene. Es cierto que en condiciones normales los filántropos no lo son por deducción fiscal, lo son por convicción. Los incentivos fiscales en muchas ocasiones no son una prioridad, pero hoy y ahora sí lo son y tenemos que ofrecer a los donantes reales herramientas para que continúen su labor. Este sería el foco. Y para poder mantener su filantropía sin vacilar. En este momento los filántropos vacilan, en el caso de las empresas, que en muchos casos pueden llegar a poner en duda que ahora sea el momento para continuar haciendo donaciones altruistas. De forma que además de esta convicción que tienen y de acción de responsabilidad social corporativa, con estos incentivos, las empresas puedan justificar interna y externamente su compromiso a mantener el mecenazgo a las artes, la música, la cultura, en medio de esta crisis de proporciones tan mayúsculas y con tantos y tantos damnificados, como sabemos. Que conste que no hablamos de grandes corporaciones solo. Estábamos precisamente consiguiendo que las PYME y las empresas arraigadas a los diversos territorios de nuestro país empezaran a participar activamente en programas de mecenazgo. Y esto se está truncando por la pandemia. No entraremos aquí, por tiempo, en las concreciones de las propuestas y de los niveles de aumento de desgravación que ya se han elevado y concretado desde diversas plataformas en las últimas semanas y meses. Solo dos focos. Resumidamente, que el patrocinio a nuestras actividades culturales, musicales, artísticas durante la crisis COVID sea considerada actividad prioritaria durante este periodo
con las deducciones correspondientes. Y un apunte concreto, más allá del mecenazgo, para estimular la vuelta del público a auditorios y teatros que hemos compartido tantas veces con la directora general. Crear un incentivo fiscal para los particulares que compren o renueven un abono en nuestras temporadas, teatros, en nuestras programaciones. Sería un impulso muy eficiente. En general, pues, estamos defendiendo, compartiendo con todos vosotros una medida tan solo para contribuir a poder mantener los patrocinadores que tiene hoy la cultura. Y más concretamente, que tenía la cultura antes de que llegara el COVID en marzo. Estamos hablando, ministro, directora general, amigos y amigas, de fidelización. No estamos hablando de captación de nuevos mecenas, que en este momento, con sinceridad, es algo impensable por el contexto. Para ir terminando, se trata de evitar la deserción, de atenuar el daño. Se trata tan solo de salvar lo que podamos del mecenazgo a la cultura que preexistía antes de marzo del 20 para reconstruir un nuevo modelo sobre esta base en el tejido cultural. Si ya era un ecosistema frágil, ahora esta reforma de incentivos al mecenazgo es realmente indispensable. La percepción de que el mecenazgo es solo para los buenos momentos podría cuajar y sería trágico. Es en los momentos difíciles donde se demuestra la generosidad por parte de todos, públicos y privados, con la salvaguarda y vigilancia necesaria que siempre debe tener el Estado y la Administración Pública, desde luego, y aceptando entre todos estas nuevas reglas colectivas de las que deberíamos dotarnos. No estamos hablando de un trato de favor, estamos hablando simplemente de medidas excepcionales, de urgencia para la música y las artes escénicas. Se trata de acción de gobierno y de políticas de país. Se trata de un nuevo compromiso forjado entre todos, de una voluntad para dar un gesto, una apuesta de confianza y por el interés general de todos. Ya que la música y las artes escénicas somos esenciales, lo hemos dicho mucho estos días, y necesarias más que nunca para la sociedad. Dando este paso, creemos, ministro y directora general, que estaríamos a la altura de los tiempos que nos está tocando vivir tan duros. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Oriol. Tiene la palabra Carlos Aladro, vocal de teatro designado por el INAEM. Buenas tardes a todos y a todas, señor ministro, señora directora general, compañeros, instituciones, administraciones, etcétera. Bueno, en mi calidad de vocal asesor de teatro designado por el INAEM y ya en mi condición de vocal saliente, puesto que este es el final de mi turno de 3 años, bueno, no he querido dejar pasar la oportunidad de dirigirme a todos y a todas vosotras como representantes a nivel nacional de todo el sector de las artes escénicas, de las artes en vivo. Dada la excepcionalidad que nos está tocando vivir a causa de la COVID, es patente para todos, ya lo estamos escuchando, la imperiosa necesidad de volver a poner una vez más en valor el sentido único y esencial de nuestro quehacer como creadores y gestores de lo cultural en una sociedad que se quiera considerar a sí misma como moderna y avanzada en pleno siglo XXI ya. La cultura en general, pero las artes escénicas en particular, el teatro, la danza, el circo, la música y las demás expresiones que hacen del espacio compartido en vivo el ámbito de su comunicación expresiva, de su intercambio en convivencia. Estas artes son el alimento del alma de una sociedad, aquello que conforma su salud espiritual, independientemente de la cantidad o la frecuencia con la que uno consuma este alimento. Seguramente no todos vamos a verlo todo ni hacemos de todo, pero seguro que todos queremos vivir en una sociedad en la que todas esas posibilidades existan y sean accesibles. Y muy esencialmente que existan también de manera saludable en su propio hacer, es decir, como se dice ahora, que sean sostenibles. Y ese es el gran desafío, puesto que ese es el gran descalabro de la pandemia, que nos lo ha dejado servido en bandeja.
Si, como ya se viene diciendo aquí, España tenía asignaturas pendientes antes de la pandemia, ahora, lógicamente, esa tarea es aún más ingente. Y, en especial, nos toca a nosotros reivindicarnos en el ámbito de las artes escénicas, que claramente es un entorno de relaciones artísticas, sociales, laborales y económicas extremadamente frágiles y que no se ha modernizado o no ha avanzado tan efectivamente como otros muchos sectores de nuestra sociedad. Ya lo sé que estoy repitiendo lo que todas sabemos y estoy predicando para convencidos, pero lo hago desde un lugar propositivo. El motivo en el que he decidido dirigirme a todos vosotros y vosotras es hacer un poco un llamamiento épico, casi religioso, diría, una especie de plegaria, un canto a la esperanza compartida, como también algunos compañeros ya estamos haciendo, puesto que esta experiencia que he tenido como asesor, al estar tan cerca, digamos, de la cocina de la Administración del Estado, sí me demuestra, y lo creo sinceramente, que debemos y podemos hacer en esta crisis un ejercicio renovado de reconstrucción. Es un cliché también, ¿no? La crisis es una oportunidad. Bueno, es que lo es de facto y tenemos que hacerlo. Y además, no es solo España, es el país entero, es el mundo entero. ¿Hace cuánto tiempo no ocurre esto? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿de cuándo estamos hablando? Es decir, realmente va a ocurrir, está ocurriendo algo nuevo. Como estamos escuchando esta tarde, hay valiosos recursos que se van a poner a disposición de esta necesaria e inminente reactivación de la vida corriente. Y tenemos que aprovecharlos juntos para reordenar y poner al día los imprescindibles acuerdos que hagan del ejercicio de la actividad de las artes escénicas en España un espacio de dignidad profesional y artística, de una ética y una estética de alto valor nutritivo, tanto para los que lo hacen como para los que los disfrutan. Esos recursos han de movilizarse y lo han de hacer a través de unos saberes que están presentes hoy en esta sala y en el espacio virtual, en todas las organizaciones, compañías, entidades y personas aquí representadas, que creemos en el arte como una herramienta imprescindible del humanismo con mayúsculas. Quiero apelar, por tanto, a los esfuerzos y a los consensos que entre todos hemos compartido y alcanzado a lo largo de la crisis, a las 52 medidas, a muchos de los movimientos que han ocurrido en una interlocución renovada con la Administración en todos sus niveles. Ahora estamos en el Ministerio, pero hay representantes aquí de las comunidades autónomas y de los municipios. Quiero, por tanto, agradecer también, como todos, el enorme esfuerzo del INAEM, en la persona de su directora, Amaya de Miguel, que nombrándola a ella, nombro a todos de sus componentes, porque realmente se constata que gozan de la confianza del sector, que han trabajado con compromiso y con un enorme conocimiento certero de lo que nos ocurre, con una atención esmerada en unas circunstancias únicas. Me voy a permitir la confianza, señor ministro, de decirle que tiene un equipazo. Aprovechese de él y aprovecharemos todos sus aciertos. Estoy seguro de ello. De hecho, gracias a esa confianza y también a esa curiosidad, yo he tenido en estos 3 años la oportunidad de promover y participar en la mesa del trabajo que hicimos del tercer sector y en la que sacamos un documento de análisis que compartimos con vosotros en su día y al que hago referencia como director que soy de una fundación de artes escénicas, pero sobre todo en el convencimiento de que uno de los caminos imprescindibles de la reconstrucción es, además de seguir evidentemente contando con las lógicas privadas o las lógicas finalistas del mercado y los resultados cuantitativos, acercarse y ampliar el ámbito de las lógicas de los procesos y los cuidados cualitativos, que son los propios de una cultura con mayúsculas entendida como servicio público, como un servicio que ambiciona la verdadera democratización de las prácticas del arte y, en especial, del arte contemporáneo. Una democratización del arte que es, de nuevo, tan necesaria como urgente ante el resurgimiento de los discursos totalitarios, populistas y deshumanizadores que se enredan en la confusión y la violencia y al que el estallido del miedo provocado por la pandemia no hace más que exacerbar. Una cultura independiente, al servicio del bien común como derecho fundamental, como motor de cohesión social y crecimiento humanista, a favor de la constelación de una ciudadanía crítica, empática, colaborativa, capaz de intervenir creativamente frente al ruido y la confusión,
y frente al odio y el rechazo del otro, atienda a la escucha y al cuidado de los otros. Esta es, me vais a perdonar el momento épico, mi humilde plegaria, mi petición a este Consejo para que siga trabajando, para que confiemos todos en nuestros saberes y capacidades y busquemos esa interlocución consensuada de todo el sector con todas las administraciones, que nos permita avanzar, corregir, reordenar todas nuestras relaciones en este importantísimo proceso de reconstrucción. Nada más, muchas gracias, larga vida a la farándula, salud, ánimo, aciertos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora la última intervención virtual la tiene Yenis Matavós, vocal del circo designado por el INAEM. Hola, Yenis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Yenis? Bien. ¿Me escuchan bien? Con un poco de ruido. Vale, vamos a arreglarlo. ¿Ahora mejor? Mejor. Perfecto. Buenas tardes, ministro, directora general, compañeros. Muchas gracias por darnos un pequeño espacio en este turno de intervenciones de este Consejo en un día para nosotros muy especial. Circular Foundation nació a finales del 2011 con el propósito de reivindicar el circo desde su excelencia a través del Festival Internacional del Circo de Girona y del Gran Circo de Navidad. Pero también queríamos hacerlo reivindicando el circo como un elemento cultural claro y que nada desmereciera pues, al lado del teatro, de la danza o de la lírica. Por fin mañana, después de 20 años de trabajo, será un día muy especial para todos aquellos que amamos el mundo del circo y lo reivindicamos como cultura, porque por fin conseguiremos inaugurar, a pesar de este contexto, Circusland. Circusland, que lleva por lema el Palacio Internacional del Circo y que se convertirá, ya desde su creación, en el mayor equipamiento patrimonial en Europa sobre el espectáculo del circo a través de una de las colecciones más importantes sobre la temática a nivel mundial, que es la de la Fundación Circus Arts Foundation. Y hablando de fundaciones, me sumo a la petición del colega Oriol Aguilar sobre la necesidad de que estos incentivos fiscales puedan ser ya una auténtica realidad con firmeza, de manera que la cultura pueda encontrar nuevas maneras de apoyo y llevar adelante pues, con modelos como el que Circusland ha seguido, que es el de las fundaciones privadas que impulsan importantes equipamientos patrimoniales. El teatro tiene un fantástico Museo Nacional, un centro de documentación, donde cada vez más me consta se está trabajando también el mundo del circo, pero por fin seremos desde España, desde Besalú, el pueblecito medieval al lado de Girona, donde se levanta Circusland, también referentes en el patrimonio de circo. Circus Arts Foundation tiene un archivo constituido durante 20 años, en el que miles de piezas repasan los 250 años de historia del mundo del circo. Es paradójico que, siendo el circo una invención europea, los únicos museos hasta la fecha dedicados al circo, museos profesionales, no colecciones privadas abiertas, estén precisamente en Estados Unidos. El Circus World Museum en Baraboo, por un lado, y el Johnny Mabel Ringling Museum en Sarasota. Por fin, en Europa, el pasado, el legado, la herencia de tantos miles de artistas dedicados a viajar, a hacer soñar, a presentar sus atracciones de multitud de disciplinas, pues tiene un espacio no solo para su conservación y estudio, sino también para el goce del visitante. Hace 250 años que Tomás Price llegaba a Madrid para proponer sus espectáculos de circo, 250 años también que Walton llevaba el espectáculo circense en Barcelona, y hemos debido esperar pues dos siglos y medio para poder contar finalmente con una entidad que, más allá de preservar el patrimonio y la memoria del circo español e internacional en Circus Arts Foundation,
conservamos la mayor parte del archivo del histórico Circo Price, el edificio que ocupaba el espacio donde están ustedes ahora, me imagino, en la Plaza del Rey. Todo el archivo fotográfico del Circo Price está en Circulan y gran parte de su archivo de cartelería, porque mientras la Filmoteca Nacional adquirió el archivo de carteles de cine de Fernando Daldavín, fue Circulan Foundation que hizo igual, pero con el archivo de carteles de circo. Más allá de investigar, educar y ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad, el espíritu crítico, el aprendizaje y el disfrute, esta nueva institución que arranca mañana estará fuertemente implicado pues, en la vida cultural, educativa, social y científica de su entorno y en ese sentido, sin alargar más, lo que les desearía es invitarles a visitar este pueblo medieval que es Besalú, que saben que está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, pueblos de interior, y que bueno, la pandemia no solo nos habrá llevado malas noticias, nos habrá llevado a ser más fuertes y tal vez pues, a partir de mañana el mundo del circo tan castigado durante estos meses pues, tendrá un espacio donde preservar su memoria y sobre todo apoyándose en ella proyectar un futuro hoy incierto, pero seguro que con el esfuerzo de todos y en ese sentido quiero sumarme a las felicitaciones de mis compañeros sobre el extraordinario trabajo que se ha realizado desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música y en especial pues, de la directora general y el subdirector. Pues, felicitaba al ministro por este equipazo. No ponemos en duda desde el mundo del circo que así sea, porque hacen un trabajo inmejorable, pues abrir las puertas de este nuevo espacio, un espacio, repito, privado, pero que tiene voluntad de servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, Yenis. Aceptamos la invitación y en cuanto nos lo permita la movilidad, iremos a visitarlo. Entramos ahora en el turno de preguntas que me dicen que va a aparecer en pantalla. Sí, ha pedido la palabra Jesús Cimarro Faeteda, presencial. ¿Presencial? Así. Pues creo que te acercan un micro. Buenas tardes, ministro, directora general, colegas. En primer lugar, quiero agradecer al ministro el que haya estado toda la sesión. Es decir, si se revisan las actas de los últimos consejos, es una de las reivindicaciones que yo hacía, que el ministro de Cultura estuviera presente en toda la sesión y escuchara. Pues lo he hecho sin saberlo. Pues por eso lo estoy poniendo en valor. Por eso lo estoy poniendo en valor, porque creo que es muy importante que el ministro de Cultura esté presente cuando el sector, que nos reunimos una vez al año, aquí en el Consejo Estatal, esté presente. Y lo pongo en valor porque creo que es justo decirlo y quiero agradecerlo. También quiero agradecer al INAEN en su nombre, en la figura de la directora general, por el trabajo realizado en este año complicado, un año difícil. Quiero también poner en valor las reuniones que hemos mantenido por primera vez en 40 años de democracia con una ministra de Hacienda, donde nos hemos reunido en dos ocasiones, creo que es importante ponerlo en valor, la reunión que hemos mantenido con el ministro de Sanidad, que también hay que ponerlo en valor, porque además este tipo de reuniones hacen que otros ministerios tengan conciencia de la realidad, de la transversalidad que tiene el sector de la cultura y más concretamente el de las artes escénicas. Pero hay una serie de puntos que nos preocupan. Y son cómo se van a articular, me alegra haber escuchado a la directora general que se va a crear una comisión, el tema de las ayudas europeas. Porque hablamos de espectáculos en vivo y hay que ver cómo se encaja el espectáculo en vivo en esa nomenclatura que ha marcado Europa. Creo que no es fácil, va a haber que hacer un gran trabajo y creo que vamos a tener que remangarnos las mangas todos nosotros. Otro tema importante es
la solicitud de bajada de IVA aplicable a las entradas de espectáculos en vivo y del cine y la contratación pública de espectáculos en vivo. Tuvimos ese encuentro con la ministra, le hemos hecho llegar a la ministra de Hacienda un documento donde vemos los valores que vamos a hacer también, que vamos a hacer llegar a ti, ministro, porque creo que es importante que tú en el Consejo de Ministros nos defiendas. Eres nuestro ministro y eres nuestro representante en el Consejo de Ministros. Hay que agradecer al presidente del Gobierno que haya puesto la cartera del Ministerio de Cultura otra vez en valor. Y hilo esto porque creo que estamos en un ministerio que todavía tiene estructura de Secretaría de Estado. Y ahí hay que hablar con el Ministerio de Administraciones Públicas y decir claramente que este equipo del ministerio necesita realmente que tenga conciencia que este es un ministerio, no una Secretaría de Estado. Y esa es una labor que creo que el ministro tiene que fajarse del Consejo de Ministros. Y otro tema por cerrar es recomendación que se ha hecho en Europa por el 2% en los presupuestos de cultura. Vamos a seguir reivindicándolo. Creo que es importante que el ministro se de las dificultades que hay en estos momentos económicos y cómo estamos viviendo la situación. Eres nuestro ministro y tienes que estar ahí detrás. Como te he dicho en muchas ocasiones, detrás de la pancarta, delante de la pancarta, nosotros estaremos detrás para apoyarte en esa reivindicación, porque la están haciendo todos los países de la Unión Europea. Te hemos escrito hace muy poco una carta donde reivindicamos que también, al igual que en otros países, se pueda aplicar ese presupuesto del 2%. Y por último, un pacto de Estado por la cultura con las comunidades autónomas. En este Consejo Estatal están representados las comunidades autónomas. La cultura tiene que estar por encima de intereses partidistas. Y por eso creo que el Ministerio de Cultura, y en este caso tú, ministro, tienes que liderar ese pacto de Estado por la cultura, pero de verdad, que no se quede en palabras y en titulares de periódico. Es decir, hay que trabajar. Es importante y esperemos que en 15 días se aprueben los presupuestos generales y por fin haya unos presupuestos y se pueda suavizar un poco y se pueda bajar esa tensión política que está habiendo y podamos empezar a trabajar en un año 2021 que va a ser un año muy difícil y muy complicado. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Hay otra virtual que hace FECES y la plantea Francisco Javier Cueva, su presidente. ¿Javier? No sé si Javier puede entrar, si no yo la leeré. Ah, sí, Javier, estás ahí. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señor ministro, y buenas tardes a Maya, compañeras y compañeros de las vocalías, también de las comunidades autónomas que están presentes. No hay miedo a ser redundante en agradecer el trabajo, el fuerte trabajo que todas las estructuras que estamos ahí presentes hemos estado haciendo durante todo este tiempo de pandemia y que, de alguna manera, nos ha puesto a trabajar codo con codo en la resolución de elementos puntuales que han aparecido en relación a la COVID, pero que también han dejado de manifiesto. Bueno, problemas estructurales que todas y todos conocemos. En concreto, sabemos que la danza en este país se mueve todavía en unas estructuras, digamos, sistémicamente deficientes y que deberíamos abordar pronto. Y bueno, tres preguntas muy concretas que les queremos lanzar, que tienen que ver, alguna ya se ha contestado parcialmente, con las apariciones en el borrador de los presupuestos generales del Estado y que tienen que ver, por un lado, con el Centro Nacional de Difusión para la Danza, que ya el ministro en su introducción hizo referencia, en cuanto a fecha de inicio y presupuesto, pero nos gustaría saber cuál va a ser el procedimiento y quién va a estar o quién se prevé para estar al frente de esta institución. Por otro lado, ¿cuándo estará previsto el abordaje del comienzo de la construcción del Centro Coreográfico Nacional, lo que llamamos también el Teatro Nacional para la Danza, sobre el que llevamos trabajando y dialogando varios años
pero que en este borrador de presupuesto general del Estado aparece muy tímidamente como un plan de ordenamiento y convivencia entre los suelos de Adif y de la Ciudad de Madrid, sin hacer una referencia clara al inicio, cuando es una gran necesidad y no solo por las deficiencias de las infraestructuras que ahora mismo acogen a las unidades de producción del INAEM en danza, sino porque realmente este país está necesitado de un centro coreográfico nacional. Y por último, también en línea esta pregunta sobre las aportaciones europeas en presupuestos y planes de resiliencia y resistencia, queríamos saber en qué consiste esta oficina de internacionalización, en qué consiste y también cómo se han tomado estas decisiones, ¿no? En qué consiste la oficina de internacionalización, este ente consorciado de consultoría en el que aparecen diversas entidades como FAETEDA, la Red Nacional de Teatros y Auditorios, la Red de Teatros Alternativos y el propio INAEM, porque todo esto aparece presupuestado, igual que otros programas, dentro de ese borrador del plan de los presupuestos generales del Estado, pero no sabemos muy bien de dónde ha salido eso y nos gustaría participar en el pensamiento y en el trabajo común, como siempre hacemos con el INAEM y con el Ministerio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tiene la palabra Sara Saez Díez, te veo, Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Está presencial, sí. Sí, sí. Bueno, pensaba que lo daban por hecho, pero ahora lo diré. ¿Quieres que? No he advertido, pero me imagino que dais por hecho que vamos a contestar al final. Así está bien, creo. ¿Estás bien tú? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento de Jesús de que el señor ministro esté esta tarde aquí. Gracias a todos. Nosotros desde el sector de las artes escénicas para la infancia y la juventud tenemos una gran preocupación por lo que ha sucedido a causa de la pandemia en cuestión de cancelaciones de campañas escolares. Prácticamente no existen y ha quedado un vacío tan grande que nos preguntamos un poco de quién es la competencia. Sabemos que en competencia de educación la mayor parte la tienen las comunidades autónomas, pero esta es una reivindicación que hemos venido haciendo durante varios años en el Consejo Estatal y siempre se nos ha dicho que es competencia de las comunidades autónomas. Pero yo creo que es el momento, dada la situación y sabiendo que va a ser muy difícil recuperar que los niños vuelvan a esas campañas escolares, que las escuelas puedan recuperar esa actividad. Creemos que es el momento de que el Ministerio de Cultura y de Educación se pongan de acuerdo. Al decir Jesús también que hemos tenido diálogo con el Ministerio de Hacienda, creo que es el momento de abrir diálogos con otros ministerios porque competen también, ¿no? Tienen competencias en las artes escénicas, aunque sea de una manera más indirecta. Hacemos esta reivindicación y este llamamiento porque creo que es una preocupación que no se va a quedar aquí cuando acabe la pandemia, sino que va a tener una repercusión bastante negativa y es un derecho, el único derecho, la única posibilidad de garantizar que los niños y niñas tengan acceso a la cultura. Es con las campañas escolares. Gracias. La pregunta. Si se está trabajando o se prevé trabajar en esa dirección, en comunicación con el o cooperación con el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias. Tiene la palabra virtualmente Catalina Solivellas, de la Consellería de las Islas Baleares. Catalina, ¿nos oyes? Os oigo perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos de manera virtual. Ministro, buenas tardes y directora general y todos los compañeros desde aquí, desde las Baleares. Bueno, en primer lugar, como ya hemos tenido ocasión con el ministro y su gabinete, su equipo, agradeceros de verdad, muy sinceramente, toda la atención que siempre demostráis. Buena disposición que tenéis para dialogar, para atender siempre nuestras dudas, nuestras inquietudes, de verdad que desde el Gobierno de las Islas os lo agradecemos infinitamente.
Yo quería preguntar un par de cositas que hay algunos compañeros que también veo que en el chat lo han escrito y también ya lo han verbalizado. Una es si el Estatuto del Artista si se va a pasar a las comunidades, organismos o si hay algún plan para que podamos verlo y hacer aportaciones o enmiendas. Esto es una. Después, preguntar si las ayudas estructurales que en mi comunidad al menos, y creo que la de otros compañeros que han podido, las ayudas estructurales han sido muy bien recibidas. Por primera vez se han podido presentar exhibidores de cine que nunca se habían presentado privados y que nunca habían interlocutado con cultura, que ahora desde entonces sí lo hacen y ha sido muy bien recibido, como también muchas salas de música en vivo que también se han podido presentar y las ayudas les ha ayudado a poder mantener sus estructuras. Y después hay otra cosa que quería preguntar que seguramente habrá quedado con todo este lío de la pandemia, habrá quedado en un segundo plano, como es normal. Pero yo recuerdo, directora, que en el último consejo que hicimos, que era mi primero, eran pre-COVID, hablaste de que había un plan piloto tenía que ver con la España despoblada, creo recordar, y tenía que ver con un plan piloto que hacíais para poblaciones muy pequeñas, yo no sé si eran menos de 2.000 habitantes, ¿queréis hacer un plan piloto para programar en espacios o bien teatrales o salas polivalentes? Supongo que esto habrá quedado parado con todo lo que tenemos encima, pero simplemente era preguntar sobre ello. Y nada más, muchísimas gracias, ministro, todo el equipo. Y nada, esperemos que tengamos un año mejor. Ya tenemos mucha experiencia que hemos tenido que obtenerla a base de mucho esfuerzo sin estar preparados, pero la tenemos. Eso nos va a ayudar a poder encarar el año 21 con más aciertos y menos dudas y sabiendo enfocar seguramente mejor. Y, ministro, te esperamos en las islas, como hemos quedado en más de una ocasión. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Catalina. Tiene la palabra virtualmente Valentina Granados, de FES Clásica y directora del Festival de Santander. ¿Valentina? Sí, es que, perdón, estaba sin audio, bueno, y sin vídeo. Pero ya te oímos. ¿Ahora? Te oímos, pero no te vemos. Bueno, pues tampoco os perdéis tanto. Primero quería sumarme a los agradecimientos y a la enhorabuena al INAEM por el trabajo que habéis hecho. Ha sido un año muy difícil para todos y la verdad es que hubiera sido muy complicado si no hubiéramos contado con vuestro papel de coordinadores y liderando las cosas. Dicho esto, sí quería proponer en nombre de la asociación. Entendemos que los festivales, miembros de FES Clásica, festivales de música clásica, suponen un elemento importante de descentralización y en este sentido queremos proponer que se reestudie las ayudas y las subvenciones, y probablemente en otros sectores será lo mismo, reforzando este papel como elemento de redistribución geográfica de los recursos, que pensamos que es un tema que sería importante que se planteara a nivel general. Pues muchas gracias, Valentina, por tu brevedad. Gracias. Es que si no moriremos. Gracias. Gracias, Valentina. Tiene la palabra Carlos Morán, de manera virtual, de la Red de Teatros Públicos. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes, señor ministro, Amaya, compañeros y compañeras del Consejo. No, solo quería saludar y reiterar mi agradecimiento al enorme trabajo que ha llevado a cabo el INAEM en colaboración con todo el sector, que ha sido absolutamente necesario y ejemplar. Y me parece que sobre ese suelo de lo que hemos aprendido todos y todas a lo largo de estos duros meses se puede construir un trabajo importante de desarrollo de futuro de las artes escénicas en el Estado,
español que necesita de verdad de algunos cambios, como se ha anunciado aquí, después de 40 años de una cierta inercia. Ojalá eso sea así, y mi intención no era otra, que no era necesario ni siquiera que hubiera intervenido. Simplemente agradecer mucho el esfuerzo y felicitar al equipo del INAEM por su enorme aportación. Pues muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra de manera virtual José Espósito, de Circo Red. ¿José? ¿José? En todo caso, José ha hecho una pregunta que tengo delante, que hemos contestado ya en el discurso, porque pregunta… ¿Hola? Ah, no, ya estás, José. Hola. Hola, José. Es que se me acaba de cortar. Sí, ya estás. Me acaba de cortar en el momento, ¿eh? Bueno, pues, bueno, a ver, voy a ser rápido, sí, con esto, porque ya escuché tu intervención. Os pediría ya brevedad, quizás, porque el ministro tiene un límite de hora, sí, y como le va a gustar claro, contestaros, entonces intentemos ser breves a partir de ahora, si os parece, por favor. Vale, pues nada más. Simplemente pregunta, la pregunta… Era un momentito. Vale, la pregunta es, ya lo comentaste un poco, era el tema de los circuitos. Si sabemos exactamente cuándo va a empezar el circuito. Sí, vale, luego te lo contesto. Vale. Leandro, que creo que sí está aquí, ¿no? Leandro. Concreta también del mundo del circo, voy a ser muy breve. El señor ministro en un momento ha dicho en sus declaraciones que en los equipamientos del INAEM se iba a programar y a producir todas las artes escénicas, y el circo no es parte, parece que no es parte de las programaciones o de la producción, porque en los últimos tiempos como mínimo no ha estado partícipe de los equipamientos del INAEM. Me gustaría saber cuándo comenzaríamos a ser parte de la programación o de las producciones de los equipamientos de la casa. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Una pregunta virtual que hace Luis Vidal, de la Confederación Española de Sociedades Musicales. ¿Luis? ¿Luis? ¿Nos escuchas, Luis? Sí, buenas tardes. Hola, Luis. Buenas tardes, señor ministro, señora directora general y miembros del Pleno. Antes que nada, como ya se ha reiterado, agradecer al señor ministro que haya dedicado la tarde a compartirla con nosotros, algo que es sumamente interesante. Yo comentaré unas cosas muy, muy brevemente, porque sé que se nos hace muy tarde. Todos agradecimos la publicación de la guía de buenas prácticas para el inicio de la actividad escénica y musical, en la que queríamos saber si había participado algún profesional de la salud o si solo se habían adoptado estas o se habían publicado estas medidas basándose en el criterio de profesionales del ámbito artístico. Hubiéramos agradecido que se dictara un protocolo basado en criterios científicos, evidentemente. Y si el objetivo era contar solo con la opinión del sector, pues desde luego que hubiéramos agradecido que la Confederación Española de Sociedades Musicales hubiera participado de la redacción de esta guía de buenas prácticas. La Confederación aglutina en su seno a más de 1.000 asociaciones, en la que participan más de 80.000 músicos y más de 100.000 alumnos. Y por tanto, consideramos que es una entidad representativa de la cultura de base, y que no olvidemos, como decimos nosotros siempre, que es la base de la cultura. Por otro lado, hemos oído al señor ministro en su intervención, que ha mostrado su predisposición y su interés en reunirse con todos los partícipes de este sector. Nosotros representamos al sector asociativo de la música amateur, y a pesar de nuestras reiteradas peticiones de reunión, pues no hemos sido atendidos. Tampoco hemos sido atendidos por el Ministerio de Sanidad, y desde luego tampoco hemos sido atendidos por el Ministerio de Sanidad, a quien le hemos ofrecido participar de las posibles soluciones que nosotros pudiéramos aportar. Hemos oído hablar de la urgente reforma del INAEM, y esperamos que efectivamente esa reforma tenga,
tenga en cuenta este sector amateur. Y hay alguna cosa más que podríamos comentar, pero en definitiva no hemos visto en el decreto de medidas urgentes que se dictó. Agradecemos y valoramos en su medida el apoyo al sector profesional, pero hemos hecho en falta que no se hayan resuelto ni las carencias ni los problemas que tiene el sector amateur con anterioridad a la pandemia, ni los que han surgido con posterioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra presencialmente Eva María López Crevillén, directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Buenas tardes, señor ministro, señora directora general del INAEM y miembros del Pleno del Consejo. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer la confianza que se depositó en mí en su momento al nombrarme vocal de este Consejo. Ha sido un honor participar en él y, pese a dejar de participar o pertenecer al mismo, quiero mostrar mi disponibilidad para continuar colaborando por el bien de las artes escénicas y de la música y, en especial, por la danza, dada mi formación. Gracias, Eva. Ha pedido la palabra de manera virtual Berta Ojea, vocal de teatro. Hola, Berta. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería realizar dos preguntas muy rápidas. Saludar al ministro de Cultura y agradecer toda su complicidad y liderazgo en el sector. También a la directora general, a María de Miguel, agradecerle a ella y a su equipo el inmenso trabajo que habéis realizado durante este tiempo tan dificultoso. Y bueno, como vamos deprisa, yo quería preguntar, decirle al señor ministro que me ha alegrado mucho las últimas noticias sobre que comienzan las mesas interministeriales para trabajar sobre el estatuto de artistas. Me alegra mucho no solo por lo personal, porque estoy ahí, soy parte de esa necesidad, pero sino porque creo que el estatuto de artistas seriamente creo que es un proyecto que si sale adelante justifica toda una legislatura, ministro. Así que todo mi apoyo. Y también para hacerle una pregunta concreta al ministro, que es lo que ha apuntado un poco Jesús Cimarro en el sentido del pacto de Estado. Yo creo profundamente en ese pacto de Estado, pero creo que ese pacto de Estado debería de llevarnos a algo que también he oído al ministro, que es el conseguir que la cultura entre dentro de la Constitución como un derecho fundamental, como lo es la sanidad, como lo es la educación, etc. Mi pregunta al ministro es, ¿vamos a seguir trabajando en ese sentido o vamos a empezar a trabajar en ese sentido? ¿Cómo están las cosas ahí? Y para, bueno, es una pregunta general también para el ministro, entra en ella. Y para concretamente a la directora general del INAEM, a Maya de Miguel, yo quería preguntarle si podemos empezar a ver la manera de que en las subvenciones al teatro, al circo, a las artes escénicas, a la danza, por supuesto, a la música, podamos comenzar a hacer, como nos indica un poco la ley de igualdad, en concreto en las subvenciones, acciones positivas. Acciones positivas para las directoras, para fomentar que el trabajo en los puestos de dirección y de responsabilidad entren más mujeres, que es bastante necesario. Todos hemos visto los datos que tan valientemente ha hecho el Ministerio y que tanto nos sirven para conocer la realidad y transformarla a partir de eso. Y ese análisis no es imprescindible. Entonces, trabajar desde ahí, mi pregunta sería, ¿podemos empezar a trabajar acciones positivas como se está haciendo en la Dirección General del ICAA, que tiene que ver con,
con esas acciones que son específicamente para fomentar la dirección de mujeres. Y nada más. Muchísimas gracias por todo el trabajo hecho. Gracias, Berta. Y ahora tiene la palabra presencialmente, creo, ¿sí? Juan Ignacio Vilar García, de ADGAE. ¿Está aquí? Sí. Hola. Sí, buenas tardes, ministro. Buenas tardes a Maya. Bueno, volvemos a preguntar por tercer año consecutivo. Solicitamos nuestra inclusión en el Observatorio de Platea. Lo hemos presentado por registro y todavía no se nos ha contestado. No entendemos, estamos un poco asombrados por esta ausencia de respuesta. Luego, por otro lado, preguntar si para el año 2021 habéis hablado que Platea empezará en el mes de mayo, o sea, perdón, en el mes de septiembre hasta mayo, lo que es la temporada. ¿Qué pasa durante todo ese periodo que no está cubierto? Hay cantidad de municipios sobre todo pequeños, que en su programación estival sí tienen programa Platea. ¿Qué pasará con esos municipios? Por otro lado, sería lo normal que en este momento, ya que hablamos de que el programa Platea no abarcará los meses de verano, que haya un refuerzo ya por fin para el programa Platea Calle, que también no sé en cuántas veces también lo hemos solicitado desde ADGAE y Platea también lo ha solicitado. Y luego, por otro lado, también ver, últimamente se están cayendo funciones que iban incluidas en las ayudas bienales, están cayendo estas navidades. ¿Tenéis alguna forma para que esto se pueda corregir de alguna manera? Y, por supuesto, agradecer, antes de que se me olvide, agradecer todo el trabajo que habéis hecho durante este año, que sé que ha sido, vamos, bestial. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que de manera presencial, no leo el nombre, José Morán. Asociación de Festivales de Música. ¿Está aquí? Sí. Nos quedan tres. Sí, gracias. Buenas tardes, ministro, directora general y bueno, a todos los demás miembros que estamos aquí esta tarde. Lo primero, muy rápidamente, me gustaría valorar también el trabajo que se ha hecho con nuestras asociaciones a lo largo de estos meses. La verdad es que aunque no llegamos casi a cumplir casi ningún objetivo, sí que agradecemos que se abriese ese diálogo y que nos escuchasen. O sea, que esto es lo primero. En segundo lugar, quería hacer una pregunta que es doble. Una se refiere más al pasado y la otra hacia el futuro y consiste en saber... porque yo soy uno de los damnificados, pero dentro de la asociación hay otras personas también, que hemos sido penalizados por no tener una antigüedad suficiente en nuestras empresas. Me gustaría saber cuál es el criterio que se ha seguido para tomar esa decisión, ya que cualquier festival, aunque tenga un año, tenga 25, a lo largo de este proceso ha tenido unos gastos muy similares en estructura, marketing, etcétera, como cualquier festival. Por lo tanto, esta discriminación, de alguna manera, lo que nos sitúa a los festivales es una situación muy, muy complicada. Entonces, entendemos que en una situación tan excepcional como la que hemos vivido, esperábamos medidas un poquito más excepcionales y que nos incluyesen, ya que de esta manera casi se nos está condenando a los festivales y más emergentes, a las empresas más emergentes y a los artistas más emergentes, casi a la desaparición. Y la segunda parte es el futuro. Si creen que existirá alguna posibilidad de revisar estas medidas que nos permitan empezar a trabajar, ya que, como bien saben, los festivales necesitamos muchos meses de desarrollo para poder celebrarse y si no contamos con este respaldo, me temo que muchos de los festivales, viviendo en esta incertidumbre como en la actual, me temo que no podremos iniciar ningún proceso y, por lo tanto, muchos no lo celebraremos, pero muchos también desapareceremos y con ello, pues, todo este tejido industrial que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias a ti. Y esta está repetida. Carmen Jiménez,
vocal designada por el INAEM en danza. Es una nueva vocal y es virtual la pregunta. Hola, buenas tardes. Quería, en primer lugar, agradecer el nombramiento y, por supuesto, que estoy dispuesta a ayudar en todo lo que pueda en el sector que conozco, que es el sector de la danza. Buenas tardes. Sí, sí, hola, te estamos tardes. Escuchando. Ah, perdón, perdón, ahora me veo. Simplemente quería hacer una pregunta respecto al Centro Nacional de Difusión de la Danza y al Centro Coreográfico Nacional, porque considerando que es muy importante tanto la creación como la investigación y la difusión, sobre todo la transmisión a las futuras generaciones de estas creaciones coreográficas que se hacen, ¿hasta qué punto se puede considerar, como sucede en otros países, que se convierten en repertorio y, por lo tanto, en un futuro, en un patrimonio inmaterial que hay que transmitir y que debe de relacionarse con la educación, con una labor pedagógica constante para que pueda llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas? Y considerando también que para que se produzca este estudio y esta investigación hace falta identificar, catalogar y ¿hasta qué punto se va a unir esa labor educativa con la labor de creación tanto del Centro Nacional de Difusión como del Centro Coreográfico Nacional? Pues muchas gracias. Pues si os parece, vamos a contestar un poco a todas las preguntas para que sea más ágil. Primero, agradecer los agradecimientos, que son mutuos. Nada de esto hubiera sido posible sin la intensa colaboración que hemos mantenido, las llamadas a todas las horas del día y de la noche, pero bueno, en definitiva, ese es nuestro trabajo, atender, escuchar al sector, dar respuestas y muchas veces contaros que hay cosas que son imposibles. Pero yo creo que esta colaboración que llevamos manteniendo desde hace tiempo, en la pandemia se ha intensificado muchísimo más. Y somos conscientes, tanto mi equipo como yo, que en el 21 se va a mantener y, sobre todo, se debe mantener. Voy a intentar contestar un poco a las preguntas que habéis hecho sobre las convocatorias de las ayudas europeas. Lo he dicho un poco en el discurso. Nuestra idea fundamental, porque consideramos que es lo más importante, es que sirva de apoyo a las estructuras. Se ha demostrado en la pandemia que las estructuras debilitadas nos han hecho sufrir muchísimo más. Nuestra obligación como administración es ayudaros a fortalecer esas estructuras y para eso queremos hacer la mesa de trabajo, porque evidentemente las ayudas europeas tendrán unas connotaciones que tendremos que adaptar a nuestra propia convocatoria y a vuestras propias necesidades, porque luego habrá que dar justificación a esas ayudas. Entonces, queremos partir de un modelo administrativo, a ser posible, ágil, pero realista. Y realista en el sentido de que hay cosas que no podremos hacer con las ayudas. Esto yo casi lo veo claro, pero me gustará compartirlo con vosotros. Y segundo, que tenemos que tener en cuenta que todos los problemas que tenemos no los van a solucionar, que van a ser paliativos y van a reforzar algo fundamental para afrontar el futuro, que es la estructura. Esa mesa de trabajo yo creo que es fundamental e importantísima. Tendremos que hacer una convocatoria única con las ordinarias y con las extraordinarias, porque os debo ser sincera, administrativamente no podríamos gestionar dos ayudas porque estaremos recibiendo la justificación de estas que vais a empezar a recibir. Hoy hemos tenido la buena noticia de que algunas de las transferencias ya se han firmado, pero eso nos va a producir cierto colapso. De la misma manera, ya contesto a Platea. Platea, nuestra intención, y sabemos, por eso lo hemos prorrogado hasta marzo, que Platea es una necesidad para el sector y para los teatros que programan Platea. Pero en este momento no tenemos capacidad, por una falta de personal, para hacer Platea hasta marzo, empezar septiembre y programar también esos meses que quedan en medio. Sinceramente, si os lo prometiera, lo iba a incumplir. Por lo tanto, no me voy a comprometer a hacer algo que no puedo hacer. Hemos pensado diferentes modalidades.
alargar el propio programa que tenemos actualmente, incluyendo algún espectáculo más. Administrativamente nos es imposible gestionarlo. Nuestras limitaciones de personal de platea son tantas, y Pachi puede añadir algo más, pero no le voy a dar el turno de palabra, porque entonces esto podría ser lacrimógeno y no estoy dispuesta. Son muy grandes. Entonces, tenemos que intentar acabar bien platea marzo. Estoy completamente de acuerdo que hay que potenciar platea calle y estamos dispuestos a hacerlo porque es la gran ventana del verano, platea calle, y eso vamos a hacer el esfuerzo para conseguirlo, y nos tenemos que centrar en la programación y en el platea que vaya de septiembre a junio del año que viene. Alguien preguntaba, creo que era FECED y alguien más, ¿por qué no está en los presupuestos la dotación del Centro de Difusión para la Danza? Porque nunca aparecen así en los presupuestos generales del Estado, no aparece ni lo que tiene el Centro Dramático Nacional, ni ninguna de nuestras unidades de producción. Van todo junto en un mismo capítulo, pero yo os puedo asegurar que para ese centro están destinados 2 millones de euros. Tenemos que seguir un proceso administrativo con administraciones públicas, porque está muy bien tener el dinero, pero necesitamos que nos acepten el número de personas para el personal administrativo y de gestión que necesitamos para poner en marcha el centro. El nombramiento de esa persona que estará al frente del centro, como actualmente no tiene estatutos, será un nombramiento digital. O sea, lo nombraremos desde el Ministerio y desde el INAEM. Y elaboraremos un estatuto para que los futuros nombramientos sean como el resto de nuestras unidades de producción, por un concurso abierto en el que se podrá presentar, avalando por su currículum, quien considere que puede optar al puesto. Platea España despoblada sigue siendo nuestra intención, pero evidentemente durante la pandemia no hemos podido hacer platea normal. Evidentemente no hemos podido acometer el proyecto de España despoblada. Yo sé que el ministro además tiene un especial interés, junto con todo el gobierno, de que en la España despoblada empiece a haber actividad de todo tipo y fundamentalmente la cultural. Es algo que esperamos poder seguir desarrollando en el 21 con gran dificultad, porque, insisto, nuestros recursos personales son muy limitados, pero vamos a seguir intentándolo. Circo Red ya lo vamos a poner en marcha, como he dicho en mi discurso, junto con la red de teatros públicos, dado el buen resultado que ha tenido todos los programas que hemos hecho con la red de teatros públicos. ¿Por qué no programamos circo? Bueno, primero, nuestras unidades de producción, como no puede ser de otra manera, tienen independencia artística, y cuando nombramos a un director, el director independientemente decide qué programa o qué no programa, y en ningún caso le podríamos decir qué programar, porque sería una injerencia político-administrativa que sinceramente no estaría muy bien, ¿no? En todo caso, y el ministro os puede dar más datos de ello, tenemos un proyecto, yo no lo voy a desvelar todavía porque creo que igual es prematuro, pero igual se lo dejo al ministro, de una colaboración con un municipio que tiene unas instalaciones donde queremos elaborar un convenio de colaboración en relación con el circo. No os doy más datos porque no me gusta dar datos que todavía no están perfectamente cerrados y consolidados, pero en los próximos meses, y no creo que muy lejos de la primavera, podré daros datos más concretos sobre esa futura casa del circo que servirá de investigación y de exhibición. Quiero ver si se me queda algo más. Profesionales de la salud en el protocolo, por supuesto que lo ha habido, nuestros servicios de prevención son profesionales. Cuando elaboramos el protocolo con todas las asociaciones del sector, donde hubo representantes de la música, del teatro, de la danza y del circo, evidentemente no era posible que fueran todas las asociaciones, porque hubiera sido inabarcable. El protocolo que elaboramos tuvo el visto bueno tanto del Ministerio de Trabajo como el de Sanidad. Nunca hubiéramos hecho un protocolo sin el marchamo de los profesionales de la salud.
El Estatuto del Artista, si me permitís, se lo voy a dejar al ministro porque no es competencia de esta Dirección General. Y plantea, yo creo que ha habido unas preguntas muy concretas que tal vez Pachi puede contestar directamente a las personas que lo han hecho. Y sobre lo de la antigüedad en la convocatoria, evidentemente nosotros nos tenemos que regir por unas normas administrativas y hemos fijado un número que siempre ha existido para poder concurrir a la convocatoria de ayudas. Yo siento muchísimo que haya habido festivales de recientísima creación que no se hayan podido acoger a esas ayudas. Solventarlo es difícil porque nosotros, primero, tenemos que cubrir todo el tejido nacional y tenemos que tener unas premisas en las convocatorias que las hagan viables y factibles y apoyar a empresas y a colectivos que tengan cierto arraigo. Pero entiendo vuestra reivindicación e intentaremos ver la manera de solventarla. No sé si me he dejado algo y si me he dejado algo. Ah, el Teatro Nacional de la Danza, es verdad que lo ha preguntado FECED. Como sabéis, y lo dijimos desde el principio, es un convenio de colaboración que necesitamos, está firmado con ADIF, con el Ayuntamiento de Madrid y con el propio INAEM. Durante el 2020 ha sido imposible desarrollar este convenio, por lo que todos sabéis, no ha habido manera humana de dedicarse a algo que consideramos tan importante. En el 21 lo vamos a volver a poner en marcha. Gran parte del proyecto cae en el propio ayuntamiento porque tiene que hacer una remodelación de ese espacio físico y eso lo tienen que hacer ellos. Pero, por supuesto, nuestro objetivo a medio, largo plazo, porque tenemos que ser transparentes, esto no es algo que se va a producir en un par de años, esto llevará un proceso más largo, pero nuestro objetivo es seguir nuestras conversaciones con el Ayuntamiento y con ADIF para en el 21 poder encargar el proyecto arquitectónico y poder delimitar dentro de ese gran espacio qué parte va a corresponder al centro, el futuro edificio de la danza. Bueno, y yo creo que ahora le voy a pasar la palabra al ministro. Muchas gracias, directora. No vamos a responder a todas las preguntas, sería imposible. Sí, quiero deciros, primero, agradecer las palabras de reconocimiento por nuestra presencia aquí. No tiene ningún mérito, me parece que es mi obligación, pero además es que confieso que en esta sesión larga, es verdad que ya empieza a ser larga, he aprendido mucho. Me parece que aunque estoy orgulloso de mi equipo, lo digo también públicamente, lo he dicho en mi intervención, escucharos a todos vosotros que tenéis también una mirada externa, interna-externa, ¿no? A mí me enriquece mucho y me sirve para tomar nota, me voy con muchos apuntes, he tomado nota de todo. Pero yo sí querría responderos a algunas de las cuestiones más de fondo, ¿no?, que habéis planteado y que han recorrido muchas de vuestras intervenciones, ¿no?, y que tienen que ver un poco también con nuestra hoja de ruta, ¿no? Es verdad que este año ha sido dificilísimo. A mí todavía hay mañanas cuando me despierto que no me creo lo que nos ha sucedido a todos, ¿no? Es una pandemia global y al mundo de la cultura de una forma muy, muy singular, ¿no?, y sobre todo a las artes escénicas, a la cultura que depende del público, ¿no?, y a la música en vivo, se decía antes también. Todo esto es verdad que lo que avanzábamos en la lucha contra el virus, por un lado, pues suponía retroceder o cerrar lo que significa la cultura en esa dimensión, ¿no? Entonces, es verdad que hemos promulgado dos decretos, yo creo que son dos decretos importantes. A mí me alegra mucho ya que con el enorme esfuerzo, y esto es lo que digo yo ya, como no lo he hecho yo, lo puedo decir desde dentro, el esfuerzo que ha hecho el INAEM por llegar a diciembre, después de un procedimiento que no dependía de ellos, porque hemos pasado por el Parlamento, los dos decretos se han convalidado, con lo cual ha habido ahí también unos trámites parlamentarios, se han tramitado como proyectos de ley, intervención de Hacienda, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos llegado a la recta final y en el sprint final el maravilloso esfuerzo del INAEM pues ha permitido que se empiece a pagar ya y que tengáis resultados de ese decreto de mayo, ¿no?
Y luego el decreto de noviembre, que a mí me parece que es muy importante, aunque tenga carácter excepcional, porque por primera vez en la historia los artistas de espectáculos públicos, aunque esto ya viene del decreto de mayo y se prorroga en noviembre, consiguen tener un subsidio por desempleo. Y yo reconozco que fue muy difícil desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, porque había que hormar una norma a partir de... Y había que también explicar eso a otros ministerios, singularmente a Hacienda, pero también a Trabajo, etcétera, una norma a partir de esa situación característica de la intermitencia, de lo que eso significa también en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero bueno, se ha hecho. Y yo creo que haberlo hecho, más allá del valor que tiene desde el punto de vista de la protección social, sobre todo de los más vulnerables, de los trabajadores más vulnerables, artistas y técnicos, tiene el valor también de que se puede hacer y de que, por tanto, bien trabajado, lo podemos construir como uno de los derechos del Estatuto del Artista de forma estable, ¿no? Y esa me parece que es una experiencia también importante. ¿Qué es lo que tenemos en el horizonte? Todavía en un momento donde se ve la luz desde el punto de vista sanitario, pero todavía un poco lejos, aunque el proceso de vacunación seguramente ayudará, etcétera, pero es verdad que, bueno, las Navidades pues nos preocupan. ¿Pero qué tenemos en el horizonte? Pues unos presupuestos generales del Estado, que si no pasa nada raro de aquí a Nochebuena, se van a aprobar. Unos presupuestos generales del Estado, o bien en Nochebuena, o bien en la víspera de Nochevieja, es decir, antes de final de año, y suponen una subida del Ministerio de los recursos, de las partidas del Ministerio de Cultura, de un casi 38%, que es, digamos, en un contexto como el que estamos viviendo, pues yo debo agradecer, decía antes Jesús, que soy vuestro representante, y eso es lo que yo quiero hacer, por supuesto, pero también os confieso que no me cuesta mucho en el Consejo de Ministros, porque desde el presidente hasta el último ministro están sensibilizados con la cultura, y por tanto no hay que hacer mucho esfuerzo, tengo esa complicidad. Y las políticas culturales del Gobierno, porque no solo está el Ministerio de Cultura, hay un montón de instituciones culturales importantes que dependen de otros ministerios, pues estoy pensando en el Cervantes, estoy pensando en las políticas culturales que se hacen desde Patrimonio Nacional, etcétera, suben un 25%. Es decir, que tenemos ahí un buen resultado que vinculado, y a mí me parece que esto todavía es lo más singular, lo más importante, a los planes de recuperación, que no son solo de recuperación, se llaman a conciencia de resiliencia y de transformación. Es decir, lo que se pretende con los recursos europeos es no solo paliar el daño, sino también crear unas estructuras fuertes en el ámbito de la cultura para resistir y para, digamos, ser un motor, una palanca fundamental de la economía, del empleo, de la riqueza de nuestro país, ¿no? Y ahí es importante porque tenemos una de las 10 políticas tractoras que se llaman, una es, y es la única específica, industrias culturales y deportivas, que va a suponer que en los próximos 3 años, 21, 22 y 23, tengamos casi 1.000 millones de euros, sin contar, digamos, lo que pudiera derivarse de otro tipo de políticas palanca más generales o más transversales, 1.000 millones de euros en transferencias directas, no es deuda, por tanto eso también nos da una tranquilidad desde el punto de vista del país y de la economía, para transformar y fortalecer y hacer más resiliente las industrias culturales y, por supuesto, las artes escénicas y de la música. Y ahí, ya os adelanto, lo digo ya a todos, estamos aquí en el, digamos, esta es la asamblea natural y fundamental, que vamos a contar con vosotros, entre otras cosas, primero porque se aprende mucho, yo hoy lo he hecho esta tarde, y segundo porque esto es inédito, es decir, tenemos que ser capaces también con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero por supuesto con los sectores culturales públicos y privados, de ejecutar con eficiencia y con inteligencia esta importante cantidad de recursos. Y luego se hablaba al final también del Pacto de Estado, empezaba diciéndolo Jesús, pero se ha repetido por aquí, incluso se iba más lejos, ¿no? Y con Berta, me parece, hablaba de Berta Ojea, que yo lo he dicho alguna vez también, de la idea del derecho a la cultura, ¿no? Que es casi la consecuencia, ¿no? Y yo cuando hablo de derecho a la cultura, pues creo que ese es el camino. En los dos sentidos, derecho de los ciudadanos en el acceso, que tiene que ser, por tanto, universal a la cultura,
por tanto, como una de las necesidades básicas de toda persona, de todo ser humano, pero también el derecho de los artistas y de los creadores. Y ahí engancha el Estatuto del Artista. Es decir, ¿qué sería lo ideal? Pues que los grupos políticos encontráramos un clima, que de momento no parece que se esté produciendo, de consenso para que algún día la Constitución se refiera a la cultura como un derecho fundamental, como lo es la educación. Por cierto, no la salud. La salud tampoco es en la Constitución un derecho fundamental. Se hace fundamental a través de las leyes. Y algo así podemos hacer mientras tanto nosotros. Por eso el Estatuto del Artista, cuando yo pienso en lo que significa y la importancia que tiene, tiene esa dimensión. Es decir, es por primera vez y por fin el reconocimiento a los creadores, a los artistas, de unos derechos, de una carta de derechos y deberes, una visibilidad, una protección social, es decir, un conjunto de normas que en definitiva lo que suponen es que efectivamente la cultura es un derecho desde el punto de vista del creador también, que por cierto, yo también insisto mucho que va a tener la virtualidad de que el trabajo cultural, que muchas veces no es visible para la administración, etcétera, pues también aflore, ¿no? Y incluso yo creo que es casi, además de un acto de justicia, un acto inteligente por parte de la administración desde el punto de vista de lo que significará una empresa, una industria dentro del sistema económico, ¿no? Por tanto, esa es nuestra hoja de ruta. Yo queremos contar con todos vosotros para cuando digo vosotros, no me refiero a la directora del INAEM, que está en el equipo, sino con todos vosotros, para que pensemos bien cómo canalizamos, cómo desarrollamos esas partidas económicas que tienen ese sentido y que consigamos, en este caso, que las artes escénicas y la música, el teatro, la danza, el circo, no voy a decir aquí porque además hay más ciudades. Yo creo que en la cabeza tenía la directora una ciudad que se ha ofrecido, pero me han llegado otras. O sea, quiero decir que el circo tiene acogida y tiene interés, ¿no? Y, por supuesto, la danza, ¿no? Teatro, la danza, la música, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que nos quedan unos meses complicados que van a ser, yo espero, toco madera, menos complicados que lo que hemos vivido. Primero porque vamos a contar con unos presupuestos generales del Estado que suponen también, como decía antes, creo que lo he dicho, una subida del casi el 38% y un horizonte que esperemos que de aquí al verano pues nos permita volver a una normalidad de verdad, digamos, ¿no? Una normalidad para volver a la actividad plenamente, ¿no? Si somos capaces de hacer eso, pues recordaremos este tiempo como una pesadilla, como una situación dramática de este país, de Europa y del mundo, pero lo habremos superado bien, ¿no? Y yo lo que quiero es contar con vosotros. Ya hablaremos también en el futuro, en este momento ya os adelanto que no estamos en eso, sino no quiero engañaros ni evadir la pregunta en tema de incentivos fiscales, quizá en los temas, digamos, de vinculados al altruismo, pues bueno, ahí se puede estudiar más cosas, pero vamos a verlo más adelante. Yo creo que ahora toca que estos presupuestos los apliquemos bien, los planes de recuperación, que hay recursos, que hay dinero y que seamos capaces de fortalecer las industrias culturales y las artes escénicas en particular, en este caso, para los próximos meses y para los próximos años, ¿no? Yo creo que tenemos que tener alguna mirada ya alta y de largo plazo, ¿no? Se decía antes, yo creo que ha sido Carlos, que las crisis se dice mucho, pues no sé si es un consuelo, ¿no? A veces hacemos, ¿no? Preferiríamos no estar en crisis, pero cuando hay crisis es verdad que son oportunidades que se abren, ¿no? Y a mí me parece que esta respuesta europea y esta respuesta también del Gobierno de España, por primera vez en la historia, que yo sepa y si no que alguien me corrija, una crisis que es económica y que es social también, además de sanitaria, no ha traído recortes en la cultura, no se ha pensado que la cultura era prescindible, etcétera, sino que hemos pensado que la cultura es fundamental. Que además se ha visto. Yo creo que en estos meses, si alguien tenía dudas, los más escépticos, pues han comprobado en casa que necesitamos la cultura, ¿no? Y todo ese esfuerzo que ha hecho el INAEM, que han hecho todas las instituciones culturales de este país, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, pues nos hemos dado cuenta en casa que echábamos de menos muchas cosas. La gente ha salido a los museos con muchas ganas, a los teatros, están llenos, ¿no? Y no están más porque el aforo es limitado, ¿eh? Por la cosa sanitaria. Por tanto, bueno, yo lo que quiero es deciros que para mí ha sido un placer esta tarde estar aquí.
que ahora el que se está alargando soy yo, que lo peor no es dar una conferencia, sino que te la den, o sea que es una cosa peor, con lo cual no quiero caer en ese error y simplemente daros las gracias, que seguimos en esto juntos y que yo creo que va a salir bien a pesar de las dificultades. Yo, a mí me consta que los festivales, los grandes conciertos son los que están en la situación más difícil, porque es mucho más difícil también ver cómo hacemos compatible la seguridad con el desarrollo normal de ese tipo de espectáculos que son tan necesarios también y que nos gustan tanto, ¿no? Y volveremos, ¿no? Entre tanto, pues hay que seguir y contáis con este Ministerio de Cultura, con la directora general, con su equipo, que yo también estoy muy orgulloso, y que con todos vosotros, pues con todos juntos seguro que lo haremos bien. Así que nada más y gracias de verdad por la tarde que hemos pasado.